profeta Elías, tu mensaje liberó de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia Elías. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, inscritos en los cielos. Te alabaré con todo mi
la congregación de los primogénitos, inscritos en los cielos. Guarda, madre, son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, la congregación de los primogénitos, inscritos en los cielos. El monte de Sion, la novia. Con tu sangre nos has bendecido. Ve a
Amén, amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo les bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este día. Esto es la lectura de los sagrados mensajes que Dios nos ha puesto a cada uno de vosotros en nuestros corazones. Gracias, amado Padre Celestial, una vez más nos acercamos ante ti, Señor, con mucha reverencia, con mucho respeto, sabiendo que eres un perfecto dador de toda dádiva, dador de toda vida eterna, oh Padre amado. Tú dijiste en Juan 14, 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Oh Padre amado, entonces es tu palabra, es tu mensaje de la hora, Apocalipsis 17, entrando en la escena, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como si lo anunciaste de tu siervo, los profetas. Muchas gracias por ese privilegio. Ahora iniciamos, Señor, entrar en la escena de tu palabra, esto es, para cumplir tu promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, Señor, y profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, Señor. Muchas gracias a los hermanos y hermanas también que estarán en la cena, Señor, te decimos que bendigas grandemente el alma, el corazón, que van a de esa manera poder entender lo que tú quieres tratar en esta tarde con nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo te pedimos, Señor. Amén, mis amados hermanos, hermanas, que el Señor Jesucristo nos bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Quién es este? Servicio realizado en San José, California, Estados Unidos de América, el día 22 de noviembre del año 1950. Voy a continuar en los párrafos 38. Párrafo 38 dice, ahora
Las tarjetas de oración fueron repartidas de 1 al 100. ¿En dónde empezamos la última vez? ¿Sabe alguien? La 1. Empezamos en la 1, la última vez. Así que para que podamos empezar en alguna otra parte, empecemos en la 25. Muy bien, 25. ¿Quién tiene la tarjeta B25? Levante su mano, tarjeta de oración B25. ¿Alguien la tiene? ¿En dónde? 25, 26. ¿Quién tiene la 26? 27. Levante su mano si usted se puede levantar. 27, 28, 28. ¿Quién tiene la tarjeta B28? 29, 30, 30, 30. No vi 31, 32, 32. No vi su mano, por favor. Levántese rápidamente para que no duremos mucho tiempo. Queremos que regresen a casa ahorita para que podamos ir a la iglesia en esta noche. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 41, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto espacio tiene usted allá? No sabemos cuán lejos llegaremos. No sabemos 46, 47, 48, 49, 50. No importa cuántos hay allí, la cosa es atraer su atención a Cristo. Párrafo 39. ¿Cuántos estuvieron aquí anoche? Veamos sus manos. Ni siquiera tuvimos una tarjeta de oración anoche. No las necesitamos ahora. Oh, Él está aquí. Estoy tan contento. ¿Cuántos hay allá que no tienen una tarjeta de oración? Levanten su mano. Muy bien. Miren esta dirección y crean con todo su corazón y vean si Dios no lo trae a suceder. La señora sentada ya algo regresa. Usted levantó su mano. ¿No es así, señora? Muy bien. ¿Me cree usted que soy su profeta, su siervo, su testigo? ¿Cree usted que este ministerio no es exactamente solo un ministerio común, sino que este es un ministerio enviado de Dios para advertir a las naciones en estos días? ¿Cree usted eso con todo su corazón? Usted tiene un problema glandular. Ese es el problema de usted. Porque alguien dijo, seguro, ella se miraba a obesa. Pero yo le digo esto a usted. Usted también es una predicadora. Una mujer predicadora. ¿Cree usted ahora con todo su corazón? Vaya a casa, crea con todo su corazón. Su problema glandular terminará. ¿Ven? ¿Ven? Solo tengan fe en Dios. No lo duden. Solo tengan fe. Crean que lo que Dios dijo es la verdad. Eso es todo lo que quiero que hagan. Es tener fe en Dios. Párrafo 40. Si tú puedes creer, ven, antes que la fila de oración aún empezare. Aquí, cuando el Espíritu Santo, cuando gente como ustedes que están aquí, ustedes no comprenden la oportunidad que tienen en estos momentos. Yo estoy seguro que no comprenden. Si ustedes únicamente lo supieran, cada uno de esos 9 dones espirituales pudiera ser colocado aquí mismo en la iglesia en este momento. ¿Ven? Para eso son estos avivamientos. Eso es lo que está viniendo más grande, dones más grandes entrando, porque es para despertar al pueblo rápidamente. Ha empezado cuando uno ve al ministro reuniéndose. Ellos están reuniéndose afuera de la puerta. No se olviden del mensaje a medida que el Espíritu Santo confirma el mensaje. Recuerden el mensaje y Dios entonces cuidará del resto. Muy bien, ellos están tratando de poner en fila a la gente, el resto de ustedes. Oren, solo empiecen a creer diciendo con todo su corazón, Señor, yo ahora creo con todo mi corazón. Párrafo 41. Aquí están dos hombres sentados aquí mirándome ahorita, allá atrás. Uno estaba mirando al lado. Él estaba compadeciéndose de la fila de oración. El otro estaba mirando hacia arriba así con sus ojos cerrados, orando. Sí, Señor, su problema de próstata ha cesado, Señor. Usted que levantó su mano en ese momento porque usted cree, ponga sus manos sobre el hombre que está sentado enseguida de usted, el anciano allá. Él tiene un problema de sinusitis que le está molestando. Eso es correcto, ¿no es así, Señor? Si eso es correcto, levante su mano. Ahora vayan a casa ambos y sean sanados de su problema en el nombre de Jesucristo. Si eso no es la... ¿Qué es? Es la lluvia temprana entrando al movimiento pentecostal como la lluvia tardía, ambas derramadas juntas en los últimos días. Dios dijo que Él lo haría en el mismo mes. Amén. Las escrituras deben ser cumplidas.
Párrafo 42. Ven, no necesitamos tarjetas de oración, necesitamos fe, ¿no es así? Todos ustedes en la fila de oración, levanten sus manos si somos extraños del uno al otro. Si yo no los conozco, levanten sus manos. No sé nada acerca de ustedes, ninguno de sus problemas. ¿Qué de ustedes? Muy bien, ¿cuántos allá en la audiencia saben que yo no sé nada acerca de ustedes? Levanten sus manos. Párrafo 43. Una damita sentada allí con su ramillete, teniendo problemas en sus intestinos. Usted no tiene que... Ya no le molestarán más. Hermana, su fe la sanó en ese momento. Póngase de pie y acepte su sanidad. Sí, usted que está moviendo su mano, ¿correcto? Allí, allí, sentada allí con su saquito café puesto. Póngase de pie. Póngase de pie para que la gente sepa en dónde está usted. Ha estado sufriendo de ese problema de intestino, como colitis, allí. Pero la ha dejado ahora. Jesucristo la sanó. Amén. Si usted puede creer, tenga fe en Dios. Oh, ¿qué pudiera suceder? Párrafo 44. La damita sentada ya, ella tiene una tarjeta de oración en su mano, sentada ya mirando en esta dirección. Sí, usted, 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 ¿me cree con todo su corazón? Usted no tiene que usar esa tarjeta de oración. Métala de vuelta en su bolsa. Guárdalo como un recuerdo. Su artritis la dejó en ese momento. De todas maneras, ven. Eso estremeció de emoción al hombre sentado detrás de ella. Él ha estado sufriendo de una tos. Eso es correcto. ¿No es así, señor? Levante su mano. Se ha ido de usted también. Usted puede irse ahora a casa y ser sano. Amén. Párrafo 45. Si ustedes pueden creer, aún la mujer acostada allí en el catre, yo sé lo que está mal en ella. Yo no puedo sanarla, pero usted tiene una oportunidad. El cáncer la está matando, pero si usted cree con todo su corazón... Hay una sombra oscura sobre usted. La dejará y usted puede irse a casa y ser sana. Yo no la conozco. ¿Tiene tarjeta de oración? ¿Tiene usted? Usted no tendrá que usarla si usted tan solo cree con todo su corazón. Usted se va a morir acostada allí, así que yo tomaría a Cristo como mi Salvador y saldría encomendado mi fe en las manos de Dios, porque los doctores la desahuciaron. Ahí va ella, a casa. Solo demos alabanza a Dios, todos den a Dios. Ellos se van a ir a casa creyendo en el Señor Jesucristo, aceptando su sanidad. Dios la bendiga. ¿Se siente mejor ahora? Mueva su mano si usted se siente mejor. Ahí está ella, ella está. El Señor Dios ha hecho la obra. Se está levantando y está caminando. Cantemos una alabanza a Dios mientras que pasa. Yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré. Levanten sus manos a Él. Alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Denle gloria a Dios. Denle gloria a ustedes todos, pues su sangre ha lavado toda mancha. ¿Sienten ustedes su presencia? Solo alabémosle a Él ahora. Yo le alabaré. Alábenle a Él. Yo le alabaré. Alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Denle gloria a ustedes todos, pues su sangre puede lavar toda mancha. Párrafo 46. Pueden sentarse, oh hermanos, pueden ver que, ¿por qué estamos reuniéndonos en la puerta? Miren a esa pobre mujer inválida, ligada a esa silla de ruedas que estaba sentada allí, aquí anoche. El Espíritu Santo le ordenó a ella levantarse de allí. Esa mujer inválida se levantó y salió del edificio sanada. Allí estaba acostada una mujer muriéndose. Se le dio a ella la oportunidad. Allí va ella con sus manos levantadas al aire. Desahuciada por el doctor y todo, cantando, yo le alabaré, alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. El Espíritu Santo se está moviendo. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. Tarjeta, Él está aquí. Allí van ellos llevando el catre y la camilla, regresándolos a donde pertenecen. Ella ha salido caminando bajo el poder del Espíritu Santo, supervisado por Él y hablado por Él, el Espíritu del Dios viviente. ¿Ven? Ustedes no necesitan tarjetas de oración. Ustedes necesitan fe. Amén. Y amén. Párrafo 47. Muy bien. ¿Qué piensa usted acerca de esto, hermana? ¿O cree usted con todo su corazón? ¿Cree usted que es el Espíritu del Dios viviente? ¿Cree usted que Él ha venido hoy y hace estas cosas para confirmar su palabra acerca de lo que acabo de predicar? ¿Cree usted que Dios pudiera decirme cuál es su problema? Yo la conozco tanto a usted como conozco a esas personas de allá. Usted sabe eso. Usted sencillamente es una mujer que tiene una tarjeta de oración numerada de donde llamamos y sucedió. Usted es la primera en la plataforma. ¿Es el mismo Cristo? ¿Cree usted que ahora la lluvia temprana ha entrado en esta lluvia tardía?
como Dios dijo que haría y está mezclada, causando esta emoción entre el pueblo. El mundo religioso de afuera exclama, ¿quién es este? ¿Qué es esto? Pero nosotros sabemos lo que es, vemos la naturaleza de ella, vemos lo que ella hace. Ahora vea si es el Espíritu de Cristo. Si es el Espíritu de Cristo, será como la mujer parada en el pozo, un hombre y una mujer. Ahora, no será usted y yo, no seremos ellos, no. Pero el Espíritu de Él está aquí y Él tiene que usar mis labios porque su cuerpo está a la diestra de Dios en gloria. Su espíritu está aquí, y entonces si mi espíritu llega a ser su espíritu, y mi espíritu puede hacerse a un lado por medio de un don, solo hacerse a un lado por medio de la manera que lo haga, por medio de un don, entonces su espíritu hablará. ¿Es correcto eso? Párrafo 48, por último. Usted quiere que yo ore por usted por su artritis y está en sus dedos, ¿correcto? Correcto, yo le diré algo más para que usted sepa que yo soy su siervo. Usted está orando por alguien más. Usted tiene a alguien más en su corazón. Y esa persona está en una condición seria. Tiene cáncer. El cáncer está en el riñón. La señora dice, sí. Y ellos viven en una ciudad llamada Sacramento. Usted es de Oakland. Su nombre es señorita Belcher. Vaya a casa y sea sana en el nombre de Jesucristo. ¿Creen ustedes en el Señor Jesucristo con todo su corazón? Es su espíritu haciendo eso. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Quién es este? San José, California, Estados Unidos, el día 22 de noviembre del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 49 al 58. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje. ¿Quién es este? Párrafo 49. ¿Cómo está usted? Yo soy un desconocido para usted, pero no para él. Ambos lo conocemos a él porque usted es una hermana cristiana. La dama dice, amén. Si yo pudiera ayudarla y no lo hiciera, yo sería un malvado, pero yo no puedo hacer más que rendirme a la voluntad de Dios y permitir que Él hable, ver lo que Él dice. Usted tiene una alergia, un intestino espástico, colon. El doctor dijo, sí, eso es correcto. Ese es su problema. ¿Cree usted con todo su corazón? Amén. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. Amén. Alabado sea Dios. Señorita Andrews, ¿correcto? Y usted es de Oakland, ¿sí? Vaya ahora a casa. Se terminó. Jesucristo la sana. ¿Pudiera hacer yo eso? No, ciertamente que no pudiera. Es el Espíritu de Dios. Ahora, esa es la razón que el mundo dice. ¿Qué es esto? Es el diablo. Eso es lo que ellos dijeron acerca de él. Él es Belcebú. Él es un adivino. Pero ellos, ¿quiénes lo conocen? Aclaman, ¡Hosana, Hosana! ¡El Señor está viniendo! El Espíritu Santo está dando testimonio de su venida al poner la lluvia temprana en la lluvia tardía, lo que nosotros creemos. Amén. Usted está parada aquí por alguien más. La señorita dice, sí, es su esposo. Sí, señor. Él está todo nervioso y molesto. ¿Cree usted? Sí. Tome ese pañuelo y póngalo sobre él y lo dejará. Crea ahora y no dude nada. Usted tendrá lo que usted ha dicho. Amén. ¿Creen ustedes con todo su corazón? Párrafo 50. ¿Cómo está usted, señor? Somos desconocidos al uno del otro. Dios nos conoce a ambos. ¿Cree usted que Dios puede revelarme cuál es su problema si yo me rindo a Él? Entonces será perfecto. Él hablará. ¿Aceptaría usted lo que Él diga? ¿Lo cree usted? Usted está aquí por su brazo, su codo y su brazo. Usted tuvo un accidente de automóvil. Usted se lo hirió. Ellos están pensando en operar
Pero usted ha venido a pedirle a Dios que lo sane a usted. Eso es correcto. ¿No lo es? Muy bien. Créalo a él. Y usted sanará y no tendrá que tener su operación en el nombre del Señor Jesús. ¿Creen ustedes? ¿Todos están creyendo? Párrafo 51. ¿Cómo está usted, señor? Yo no lo conozco a usted, pero Dios sí lo conoce. Usted tiene una condición muscular y del hueso. Es artritis y reumatismo, como mezclados, ¿correcto? Usted es un ministro. El hombre dice, sí, soy. Usted es de Oakland. Regrese y sea sano. Jesucristo lo sana. Párrafo 52. Tengan fe en Dios. Crean. Oh, no tenemos que seguir más adelante. ¿No creen ustedes esto con todo su corazón? Ahora es la hora. Ahora es el día aceptable. Detén allí la fila de oración por un momento, Billy. Detén la fila de oración. Pecador, ¿qué piensa usted acerca de ello? ¿Qué piensa usted, descarriado? ¿No es este su día? ¿No ve usted las escrituras exactamente confirmadas? La lluvia temprana, la primera, cuando él estaba aquí, descendió en este grupo que la gente piensa que está loco, y confirmando que la lluvia tardía ha sido derramada en estos últimos años y ha formado esta gran iglesia del Evangelio completo. La lluvia temprana ha entrado directamente en ella, como Dios dijo, y ambas estarán en el mismo mes. Aquí estamos, la lluvia temprana con la lluvia tardía. Párrafo 53. ¿Es este el paciente? ¿Es este uno de ellos? Muy bien, señora, nosotros no nos conocemos el uno al otro, pero Dios nos conoce a ambos. ¿Conoce a alguien a esta mujer? ¿Alguien? Bueno, sí, veo manos levantadas en la... Muy bien, que sea conocido. El resto de ustedes, pecadores, observen esto ahora y piensen que esa mera cosa que está hablando a su corazón, diciéndoles que deberían arrepentirse, es la misma cosa que le dirá a esta mujer todo por lo que ella está aquí. Pudiera ser ella una pecadora, pudiera ser una descarriada, pudiera ser una mujer enferma, pudiera tener necesidades monetarias, pudiera estar parada por alguien más. Yo no sé, Dios sí lo sabe, pero si Él lo revelara, lo aceptará y creerá que es Hijo de Dios y que su Espíritu está aquí. No soy yo, es Él, no es usted, es Él. Ese es Él hablándole a su corazón. Su problema está en su cabeza. Usted tiene problema con su cabeza. Usted es esposa de un ministro. Su esposo es un ministro. Su apellido es Benson. La señora dice Benson. Benson. B-E-S-O-N. Hay algo extraño acerca del hombre. Él fue sanado aquí la otra noche, ¿sí? Correcto. Eso es exactamente la verdad. Yo la veo parada. Muy bien, vaya a casa. Dios la bendiga ahora. Usted puede ser sanada. Párrafo 54. Crean en el Señor Jesús. ¿Lo creen ustedes? Venga, pecador, permítame preguntarle solo un momento. ¿Qué del amigo pecador? Venga aquí. Él está hablando a su corazón. Venga, párese aquí solo por un momento. ¿Lo hará? Denos un tono. Casi persuadido. Ahorita. ¿Cuánto más pudiera él hacer? Casi persuadido ahora a creer. No permita alguna gran cosa fantástica. El Espíritu Santo está aquí. Cantémosla ahora. Y ustedes, amigos pecadores, vengan y párense aquí. Permítanme orar por ustedes. El Espíritu Santo me está diciendo, haz el llamamiento al altar. ¿Alguien quiere venir ahora mismo? Muy bien, cantemos y vengan ahora, vengan ahora. Casi persuadido. Venga, hermana, venga aquí, ahora. Ahora, viene esta encantadora niñita hispana al frente.
creer, casi 55. Vengan ahora. Levántense de su asiento. Vengan aquí al frente. Descarriado, pecador, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, en la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué no vienen ahora? Correcto, querida hermana, venga aquí, tome su lugar. Parece que una alma dice ahora, sigue, Espíritu. Dios le bendiga, hermana, venga. Dios la bendiga, hermano, venga aquí. Tu camino, algún día más conveniente. ¿Qué otro día conveniente podría usted encontrar? Te llamaré. Párrafo 56. El señor Max Baer, quizás él oyó cantar esa alabanza. Yo espero y confío que el hombre era salvo y se fue a donde Jesús. Pero en un momento en su cuarto de hotel, un gran hombre fuerte, bien conocido, popular, acababa de arbitrar una pelea allá en Phoenix. Nunca pensó de morir en ese momento. Un hombre joven, no más de 50 años, atleta, fuerte, una elección de la nación. Pero en un segundo, una arteria se obstruyó en su corazón y el dolor se difundió por todo su pecho. Y él clamó, Dios, me voy. Y él se fue allí a encontrar a Dios. Esa pudiera ser su condición, quizás no de esa manera, pero de alguna manera usted lo tiene que encontrar. No pase usted el tiempo cuando el Espíritu Santo está aquí llamando, como lo está haciendo ahora. No vendrá usted. Ahora, mientras la cantamos una vez más. Usted que está todo frustrado. Usted no sabe si es cristiano o no. No tome ese riesgo, amigo. Usted quien nunca ha aceptado el gran mensaje del Espíritu Santo y ha sido lleno con su poder. Usted nunca ha hecho eso. No tome el riesgo en ello. Usted dice, algún día más conveniente. ¿Qué si el señor Baer hubiera dicho eso? ¿Ve? Usted debe pensar en ello ahorita. Piensen seriamente. Esta es la hora. ¿Quién es este? ¿De qué se trata? ¿Qué si él está dando el mismo testimonio que Jesús dio cuando él estuvo aquí en la tierra? Nadie puede explicarlo. Nosotros no podemos explicarlo. Yo no puedo explicarlo. Yo no sé nada acerca de ello, más de lo que dicen las Escrituras. Y aquí está. ¿De qué está hablando? De la cercana venida del Señor Jesús. Venga, ¿lo hará usted ahorita, mientras la cantamos otra vez? Casi persuadido, ahora a creer. Casi persuadido, a Cristo recibir. Parece que una alma dice ahora, sigue, Espíritu, sigue tu camino. Algún día más conveniente te llamaré. Párrafo 57. Inclinemos nuestros rostros solo por un momento. El hermano Branham empieza a tararear. Hay aquí aquellos que no conocen a Cristo y solo no tienen el valor de venir al frente. Levanten sus manos. Estoy seguro que hay alguno. Dios lo bendiga. El hombre allá atrás que levantó su mano. ¿Alguien más? Dios lo bendiga, jovencito. ¿Alguien más? Dios lo bendiga aquí, jovencito. Oh, no permita que Satanás lo sujete de esa manera. Querido hermano, querida hermana, créame como su siervo. Créame, porque mis palabras no son mías. Yo hablo las de él. Lo prueba aquí. El saber cosas que yo no sé nada acerca de ello. Es él. Yo lo persuado a usted en esta tarde. Yo lo persuado a usted en el nombre de Cristo. Sea reconciliado con Cristo en esta tarde. Venga, no lo hará ahorita. Solo crea en él con todo su corazón y recíbalo. Mientras los obreros personales vienen aquí a acercarse a estos, ¿no vendrá con ellos en estos momentos? Mientras mantenemos nuestros rostros inclinados. 4. 5 o 6 levantaron sus manos. ¿No vendrán en estos momentos mientras cantamos quedamente, quietamente, casi persuadido? Párrafo 58.
Usted que quiere el Espíritu Santo, ¿vendrá? Usted que está buscando el bautismo del Espíritu Santo, ¿vendrá? ¿Usted también al frente con estos? Casi. Ese problema de mujer, todo se le ha ido a usted ahora. Su problema de mujer, todo se le terminó en estos momentos. Usted puede irse a casa, sea sana. El resto de ustedes, allí en esa fila de oración, solo crean con todo su corazón. Todo se terminó en estos momentos. El Espíritu Santo los sana. Vayan creyendo. Vengan ahora. Una alma dice ahora, sigue Espíritu, sigue tu camino. Algún día más conveniente te llamaré. El hermano Branham empieza a tararear. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos y hermanas. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado ¿Quién es este? San José, California, Estados Unidos, día 22 de noviembre del año 1959. Concluimos con este mensaje. Hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 59 al 62. Amén, hermanos. Señor le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando y culminando este mensaje, ¿quién es este? Párrafo 59. Es un momento muy solemne. Yo no sé por qué el Espíritu Santo me hace continuar cantando esa otra vez. Ha de haber alguien en alguna parte. Quizás pudiera ser esto. Yo no sé. Usted es un cristiano. ¿Pudiera alguien estar recibiendo su última invitación? ¿Pudiera ser eso? No pudiera. Si es, no. Así que no lo deje para otro tiempo, hermano, hermana. Pudiera ser la última vez. Vengan ahora. ¿No lo harán ustedes? Ahora mientras cantamos una vez más. Entonces yo me sentiré libre de terminar y orar. Casi persuadido. La cosecha pasó. Dios la bendiga, jovencita. Usted me vio mirándola a usted. Yo sabía que era usted, así que esta es su hora. Viene el fin. Casi de nada sirve, casi es fallar. Qué triste ese amargo lamento, casi, pero perdido. Presente. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, por estos hijos tuyos que están parados aquí penitentes, con sus rostros inclinados hacia el polvo de donde ellos fueron tomados. Y algún día ellos regresarán al polvo, porque está escrito, polvo eres y en polvo regresarás. Y ahora Dios, Padre, verdaderamente estamos contentos que el mensaje ha producido estas personas. Escrito está y dicho por nuestro Señor Jesús, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero. El hermano Branham parafrasea Juan 6:44. Entonces sabemos que el gran Espíritu Santo ha convencido a estas personas de sus maldades y ellos han venido a la invitación del Espíritu Santo. Y entonces también he dicho, al que a mí viene no le echo fuera. Yo le daré vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. Sabemos que eso mora al alcance de estas personas hoy, que están paradas aquí penitentes. Ellos vienen públicamente delante de esta audiencia a confesar que ellos han pecado y han vivido mal. Y está escrito en tu palabra, el que confesare sus pecados obtendrá misericordia. El que cubre sus pecados no prosperará. Y también está escrito otra vez, el que oye mi palabra. Ellos la escucharon por labios, la vieron en acción. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Párrafo 61. Como tu siervo, me paro ahora entre los vivos y los muertos, y te suplico, Señor, que perdone los pecados de estos hijos que han venido aquí adelante por la invitación del Espíritu Santo, que han venido al frente aquí a testificar que ellos están mal y están pidiendo misericordia. Tú de ninguna manera los rechazarás. Tú los recibirás a todos ellos. Estas jovencitas, jovencitos, ancianos, lo que ellos sean, tú los recibirás porque tú los has llamado. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tú lo prometiste, Señor, y en el mensaje yo ahora te doy gracias por ellos y te los presento a ti en tus manos como trofeos de tu gracia. Que tú los guardes, Jesús,
mientras van al cuarto para arrodillarse y darte gracias por la salvación de su alma. Yo la acepto por ellos, Padre, mientras vienen creyendo que tú los perdonas porque ellos se han arrepentido de sus pecados. Ahora llénalos con el Espíritu Santo mientras están en el cuarto. Dales poder y páralos en la puerta en donde estamos velando por la venida del día feliz del milenio, cuando nuestro bendito Señor vendrá y arrebatará a su novia que espera. Estamos velando por ellos, Señor, que sean contados con ese grupo en el nombre de Jesucristo. Amén. 62. Ahora vengan con nosotros, con los obreros, directamente aquí al cuarto en donde se van a reunir con ustedes en unos cuantos minutos, ahí atrás. Y ustedes aquí que quieren el bautismo del Espíritu Santo, vengan en este momento para recibir el Espíritu Santo. Ustedes están aquí, y si lo desean ahorita, es el momento maravilloso cuando gente instruida será capaz de dirigirlos a recibir el Espíritu Santo. ¿Cuántos le aman? Levanten su mano. Oh, cuánto le amo, cuánto le adoro. A ti, incomparable Cristo, a ti, Hijo de la Gracia de Dios. Cuánto le admiro, cuánto le amo. Yo, un pobre pecador perdido, que ha sido privilegiado de entrar en la congregación de los santos del más santo Dios para adorar y para predicarles a ellos. Pongámonos de pie ahora mientras cantamos. Yo le alabaré, alabaré al Señor inmolado por los pecadores. Denle gloria a ustedes todos, pues su sangre lavó cada mancha. Recuerden ahora los servicios de iglesia en todas partes. Yo le alabaré, cántenlo todos. Yo le alabaré, alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos, una vez que hemos concluido este glorioso mensaje, que Dios quede grabado en cada uno de vuestros corazones. ¿Quién es Esteban? San José, California, Estados Unidos de América, el día 22 de noviembre del año 1959. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a tener el privilegio de continuar con este compañerismo y con la lectura de estos gloriosos mensajes. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula Di a este monte, San José, California, Estados Unidos, día 23 de noviembre del año 1959. Voy a iniciar en los párrafos 1 al 10. Dice, gracias, pueden sentarse, lo siento por llegar tarde, pero yo, en el momento preciso que entraba, vi una emergencia y ellos estaban allí en el patio de enfrente y yo las estaba ministrando a una persona querida que acababa de venir del hospital por una condición mental, desesperada, una madrecita que entró en su shock por perder a su bebé y ellos la acababan de traer del hospital. Y ella estaba tan desesperada que tuve que atenderla de inmediato. Y yo estoy seguro que Dios escuchó ahí mismo la oración y ella estará bien. Pobrecito esposo tan tembloroso, y yo sé lo que eso es. Yo mismo he pasado por mucho de eso al perder a mi familia. Y sé lo que significa. Cuando la madre de Billy, uno tiene que pasar por estas cosas para comprender lo que ellas verdaderamente significan. Y eso es, aquellos que sufren con esas cosas saben cómo tener compasión de otros. Párrafo 2. Así que ahora, en cualquier momento que surja una emergencia como esa, bueno, recuerden, nosotros tratamos de atenderla rápidamente. A otras, tratamos de hablarles que puedan sentarse o pararse en la reunión un ratito. Tratamos de hablarles con el fin de creer una fe crear una fe alrededor de ellos. Solo observen, la mayor parte de los testimonios que recibo de mis reuniones son de personas quienes son sanadas allí en las reuniones. No hay muchos que pueden venir para que ore por ellos aquí en la plataforma. Me gusta orar por la gente, ese es mi ministerio. Pero no hay muchos a los que yo puedo ministrar personalmente, sino que es el Espíritu Santo, es su fe que se levanta en ellos allá que los la sana. Después de los servicios, mi oficina pudiera decirles, cientos de cartas llegan de lugares en donde nosotros hemos estado, de gente ciega, quizás se sentaron en la reunión y se fueron a casa y solo pensando acerca de ello. Una semana después recibieron su vista,
o iban caminando por la calle y algo sucedió y un inválido sentado en una silla de ruedas y de repente se levanta y empieza a correr. Ven ustedes, solo es si ustedes pidan esta bendición. Dios algunas veces no puede contestar espontáneamente. ¿Cuántos saben eso? Recuerden que Daniel había orado y creo que fueron 20, 21 días o algo así antes de que el ángel pudiera llegar a él. Pero finalmente él llega, solo déjelo así. Y hay tantos testimonios que pudiéramos contar de los cienes y cienes de cosas que han sucedido de esa manera. Párrafo 3. Ahora estamos tratando de posicionar el avivamiento en la mejor atmósfera que podamos. Nosotros no nos enfocamos en, ¿cómo pudiéramos decir?, sanidad divina, porque sanidad divina es algo menor. Y uno no puede enfocarse en algo menor, sabemos eso. Así que la gran cosa que estamos buscando en cualquier avivamiento es primero traer almas perdidas a Cristo, avivar a la iglesia de nuevo a una condición espiritual en donde debería estar una comunión íntima con Dios. Tercero, traer compañerismo entre las iglesias. Y cuarto, orar por los enfermos. Ese es nuestro blanco, nuestro esfuerzo. Es primero, pecadores, compañerismo y con las iglesias y una caminata íntima de la iglesia con Dios. Luego, orar por los enfermos. Párrafo 4. Siendo que esta noche es lunes por la noche, les digo que yo no esperaba aquí ni un tercio de estas personas. Correcto. Yo no pensé que habría más de 200 o 300. Por lo general, los lunes por la noche en el este, bueno, las reuniones son muy lentas, pero yo creo que hay más aquí en esta noche que lo que había ayer por la tarde. Y así que dije ayer en la tarde que en esta noche yo quería ofrecer una noche que me gustaría llamarla más bien una noche de consagración. Yo quisiera solo entrar y decirles un poquito acerca de lo que está lidiando el Espíritu Santo en mi propia vida. Y yo espero que al hacer eso les permitirá prosperar, acercarse más a Dios y hablar sobre un don divino que está ahora en víspera de venir a la iglesia. Y yo estoy seguro que todos nosotros estamos interesados en cualquier cosa que Dios va a hacer y en las promesas de Dios siendo cumplidas. Así que únicamente han sido dicho una vez y así que eso fue en mi propio tabernáculo en Indiana. Párrafo 5. Entonces en esta noche yo iba a tratar de decirles a ustedes lo que sucedió hace solo unos cuantos días atrás. Es reciente, es nuevo, y eso los ayudará a ustedes. Yo pensé, empezando en esta noche, al principio de las reuniones de esta semana, les ayudará a ustedes a orar por mí y orar por la iglesia y que todos podamos entrar en esta gran cosa que Dios ya ha confirmado, a la que pudiéramos entrar en ella en esta reunión. Yo estoy tan ansioso por verla suceder. Yo estoy igual que un niño esperando que venga la Navidad, solo esperando con anticipación para que suceda. Será difícil para sí mismo, por supuesto, pero será una cosa buena para la iglesia. Eso es en lo que yo estoy interesado. En el pueblo de Dios, algo que les ayude a ellos a creer en Dios, a tomar un nuevo agarre, y será una gran cosa para los enfermos también. Párrafo 6. Y antes que leamos algunas escrituras aquí a las que me gustaría referir, me gustaría primero que oráramos, y luego yo quiero también anunciar que mañana en la noche queremos hacer una campaña especial de salvación, mañana en la noche, y queremos que cada uno de ustedes traiga con ustedes mañana en la noche a algún pecador, si puede, alguna persona pecadora que ustedes conozcan, invítelos a venir con ustedes porque vamos a hacer un esfuerzo especial mañana en la noche por los pecadores para que vengan a recibir al Señor Jesús. Y cada noche, por supuesto, el Espíritu Santo está aquí. A donde quiera que ustedes vayan, Él siempre está allí. Ustedes sencillamente, ustedes nunca se alejarán de Él. David dijo que no importaba en dónde él hiciera su cama, Dios estaba allí, porque los ángeles de Dios están acampados alrededor de los que le temen. Solo piénselo, ellos simplemente acampan y se ponen allí mismo, a su lado, y los protegen todo el tiempo. En nuestra región, allá en el sur, nosotros tenemos mucha gente de color que es muy espiritual. Y ellos algunas veces venían a mis reuniones y cantaban una alabancita para mí. Recuerdo que había una hermana anciana de color que sí podía cantar ese y traer el Espíritu de Dios en medio del pueblo.
Todo el día, toda la noche, los ángeles me protegen. Oh, qué si podía cantar esa. Así que yo siempre casi tenía que estar mis manos para evitar arruinar la reunión, solo brincando y gritando y corriendo por todo lugar. Ahora, ustedes no pensaban que yo hago eso, ¿verdad? Pero sí lo hago. Yo no, pero él lo hace en mí. Yo creo que si alguien se sintiera de la manera que yo me sentí, ellos harían la misma cosa. Solo es una experiencia. Sí, señor, seguro que lo es. Ahora, así que recuerden ahora estos anuncios. Y ahora inclinemos nuestros rostros antes que abramos su palabra preciosa. Párrafo 7. Amado Señor, estamos agradecidos contigo por el privilegio de conocerte como nuestro Salvador personal, sabiendo que hemos pasado de muerte a vida. Entonces, por eso el Espíritu de Cristo mora en nosotros y alrededor de nosotros y entre nosotros, y somos su pueblo que es llamado por su nombre. Y los ángeles nos están protegiendo día y noche. Ellos nunca se van, están acampados alrededor. Y podemos esperar que Dios haga cualquier cosa, en cualquier momento, debido a la presencia de los ángeles de Dios, quienes son comisionados por Él de protegernos y cuidarnos. Y ahora, Padre, pedimos que los ángeles de Dios tomen sus lugares en esta noche al lado de cada creyente y por todo el edificio, y que algo sea dicho o hecho que cause que esta reunión sea un lugar en nuestras memorias y en nuestros corazones que recordaremos todos los días de nuestra vida por el derramamiento de la gloria de Dios en esta noche. Bendice a mis hermanos ministros, quienes están sentados aquí escuchando, apoyando por medio de oración, por medio de cada esfuerzo que pueden hacer. Dios bendice a estos hermanos. Pedimos que tú les des unción y poder, y sus deseos de sus corazones que sean cumplidos en su vida. Otros quienes están en la audiencia, que sea de la misma manera que ellos. Padre, perdónanos nuestras faltas, porque tenemos muchas de ellas. Y pedimos que tú ahora tomes tu palabra y bendícela en nuestro corazón. Y te pido, Señor, que no piense la gente que porque yo me estoy refiriendo a una experiencia que tú me has dado. Y diciendo la verdad, Señor, que no piense que fue dicha como personal, sino que es lo que tú estás preparando hacer por tu pueblo. Y que todos se regocijen, y que todos crean, y que todos se beneficien de ello. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Párrafo 8. Ahora, hace algunos años, ¿cuántos están presentes en el edificio en esta noche? Que recuerden cuando pasé la primera vez por la costa del oeste orando por los enfermos hace muchos años. Yo estaba, ¿sabían ustedes que de San José fue la primera invitación que yo tuve al oeste del Mississippi? San José, California. Yo no supe quién fue, pero yo recibí una carta de alguien que me invitó a San José inmediatamente después que la pequeña Betty, hija de Robert Dougherty, fue sanada en esa ocasión de ese mal de San Vito. Y eso fue el principio del ministerio que empecé en el campo. Yo recuerdo, y muchos de ustedes pueden recordar, que en ese día yo oraba por los enfermos tomándoles la mano y solo me paraba allí y entonces el Señor hablaba. Y yo no usaba mi propio pensar. Exactamente lo que estaba mal en la persona. Exactamente lo que él me dijo que sucedería la noche que me encontré con él en Grinch Mill, en el campamento, cuando él me dijo que sucedería. Y luego él me dijo, sucederá que conocerás los mismísimos secretos de sus corazones. Y ustedes recuerdan que yo dije que sucedería de esa manera. ¿Cuántos recuerdan? De los más antiguos, ¿recuerdan que yo dije que sucedería? Bueno, ustedes ven que ha sucedido de esa manera. Párrafo 9. Ahora, él prometió que cambiaría otra vez. Ahora, en la última ocasión aquí, la primavera pasada, yo les estaba hablando de todos ustedes de algo que se estaba preparando para suceder. Yo creo que lo mejor que recuerdo por la cinta es que dije que casi yo podía alcanzarlo y sentirlo. Estaban tan cerca. ¿Cuántos estaban en la reunión el año pasado y oyeron eso? ¿Ven? Bueno, yo quiero decirles cómo ha progresado eso. Eso es lo que yo quiero hacer esta noche. Y antes de hacer esto, yo creo que Dios puede hacer cualquier cosa que Él quiera hacer. Él es Dios. Pero yo soy un creyente tal de la Biblia, que creo que lo que Él hace debería ser reconocido en la Biblia. ¿No creen ustedes que la Biblia debería hablarlo primero? Y luego nosotros sabemos que estamos correctos, mientras la Biblia es una promesa que Dios hizo.
Párrafo 10, por último. Ahora, yo quiero hacerles a ustedes entender, solo por un momento, la infalibilidad de la palabra. ¿Ven? Primero, quiero que sepan que Dios es infinito. Él es tan perfecto que sabía todo lo que alguna vez habría. ¿Creen ustedes eso? Él sabía que antes que el mundo aún fuera creado, que nosotros estaríamos aquí sentados en esta noche. Y si Él es infinito. Si Él no es infinito, entonces no es Dios. Así que si Él es infinito, Él es como nosotros. Pero infinito no hay manera de explicarlo. Y todo lo que Dios dice es perfecto. Él no puede mejorarlo o retractarlo. Es perfecto porque Dios es perfecto y sus palabras son perfectas. Sus promesas nunca pueden fallar. Ahora, ustedes deben tener esa clase de fe en Dios cuando leen la Biblia para creer sus promesas. Ustedes deben recordar que Él es perfecto. Sus palabras son perfectas. Ellas nunca pueden fallar. Nunca pueden ser mejoradas. Ellas son perfectas para empezar. Ahora, podemos fabricar un mejor automóvil hoy que lo pudimos hace 10 años. Ustedes probablemente pudieran fabricar un mejor avión hoy. Los científicos pueden. Es porque somos finitos, mejorando en el árbol del conocimiento. Pero Dios es perfecto para empezar. Cuando Él dice algo, es perfecto. Nunca puede ser mejorado. Por lo tanto, cuando Dios hace una promesa, esa promesa es correcta eternamente. Nunca puede hacer nada más sino estar correcta. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes. Continuamos la lectura de este mensaje titulado Di a este monte, San José, California, Estados Unidos de América, día 23 de noviembre del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Di a este monte, párrafo 11. Y nosotros queremos pensar ahora en eso. Mientras leemos su palabra, abran conmigo en Marcos el capítulo 11 y empecemos leyendo el versículo 20 de Marcos, el capítulo 11. Y mientras ustedes están esperando que ustedes abran, les daré el fundamento de la lección. Jesús acababa de haber ido al templo. Y en su camino allá, él entró al templo y empezó a echar fuera a la gente que cambiaba, a los cambistas y los que estaban haciendo cosas que no estaban correctas. Y les dijo que estaba escrito que la casa de Dios era una casa de oración, pero que ellos la habían hecho una cueva de ladrones y robadores y que habían usado mal la casa de Dios. Y entonces, cuando él iba en camino al día siguiente, él encontró que la higuera tenía hojas. La higuera tenía hojas y él pensó que tal vez tuviera algunos higos. Así que fue a coger unos higos y no había higos en ella porque todavía no era el tiempo. Y él le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie el fruto de ti. Y aquí es en donde empezamos ahora a leer en el versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste al pasar, se ha secado. Respondiendo Jesús, le dijo, Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Párrafo 12. Cuando yo leí esto hace tiempo, puse un poco de desaliento en mí, porque yo siempre he enseñado y enseño la misma cosa en esta noche, que ninguna bendición puede venir sino únicamente por medio de la expiación,
y que la expiación abrió el camino para cada bendición redentiva por la cual murió Jesús. Por lo tanto, esta escritura me confundía. Ahora, ustedes me han oído decir muchas veces en las reuniones, y yo lo citaré otra vez en esta noche, que la sanidad divina es algo que Dios ya ha hecho. La salvación es algo que ya está pagado. Jesús pagó. Él fue herido por nuestras rebeliones. Por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando Él murió en el Calvario, Él concluyó la pregunta del pecado. Y cada pregunta que había en la línea de redención del hombre, aún hasta la resurrección y todo. Y Él probó eso por medio de su resurrección. Ahora, por lo tanto, si esas personas dicen, yo fui salvo anoche, yo fui salvo hace 10 años. No, verdaderamente ustedes fueron salvos hace 1900 años. Ustedes solo lo aceptaron anoche o hace 10 años, ¿ven? Ya está pagado. Es algo que ustedes aceptan lo que Él ha hecho por ustedes. Es su fe en Dios que trae la bendición de su palabra que ustedes están reclamando. Yo creo que eso simplemente es lo más sensato y puro como el Evangelio pudiera ser predicado, porque es lo que Jesús hizo por nosotros. Lo que nosotros no pudiéramos hacer, Cristo lo hizo por nosotros, y por medio de nuestra fe en su obra terminada, nos trae a nosotros la bendición de cualquier cosa que pedimos. Párrafo 13. Y eso es lo que yo digo aquí en la fila. Cuando el Espíritu Santo empieza a moverse y a dar discernimiento, y eso es para traer la presencia de Dios entre la gente, igual como, por ejemplo, cantar un himno, gritar, o un mensaje dado en lenguas desconocidas, o algo, eso trae el Espíritu de Dios entre la gente. Ustedes han oído a su pastor predicar muchas veces en la palabra, hasta que el Espíritu entró entre la gente y solo gritó. Ya no podían quedarse callados, porque el Espíritu de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese Espíritu de Dios lleva la palabra de Dios a la congregación y los alimenta, y ellos crecen espiritualmente en esa palabra. Ahora, ese es el Evangelio. Párrafo 14. Entonces, cuando yo en una ocasión leí en la Biblia acerca del infierno, y yo empecé a leer que la palabra infierno proviene de la palabra Hades, lo cual significa la sepultura. Y estuve como por 3 o 4 años que no predicaba el tema del infierno, porque en un lugar se miraba como que era un fuego ardiendo, en el otro lugar era la sepultura, hasta que encontré la verdad de ello. Entonces, cuando llegué a saber exactamente lo que era, y con la ayuda del ángel del Señor quien me lo reveló, porque yo no recibí nada de instrucción, y solamente me aferro a una escritura y oro y escudriño las escrituras hasta que Él viene y me la revela. Cuando Él se para delante de mí en esa luz que ustedes ven en la fotografía y la revela, cada vez es completamente perfecta con la escritura. Esa es la razón que yo sé que es el ángel del Señor, porque Él da testimonio de su palabra. Y si ese ángel me dijera una cosa que no fuera escritural, yo no le creería. Tiene que estar primero en la palabra. La palabra de Dios es eterna, porque un ángel pudiera venir y predicar algo más. Pablo dijo que no era correcto. Pero si es la palabra de Dios, el ángel de Dios verificará cada vez que esa palabra es la verdad. Si es un ángel verdadero del Señor. Si es algo que no está claro, entonces no lo escuchen. Pero si un ángel viene y habla y dice exactamente lo que la palabra dice, entonces ese ángel proviene de Dios. Amén. Párrafo 15. Ahora, entonces en esta escritura yo mismo no podía justificarme como para predicar sobre ella.
como se fijaron ustedes que Jesús dice aquí, de cierto yo te digo a ti, si tú dices a este monte, quítate y échate en el mar y no dudas, sino crees en tu corazón que lo que tú has dicho te será hecho, puedes tener lo que tú dijiste. El hermano Branham parafrasea. 11 MR 11:23, más personal. Ahora, yo no podía justificar eso porque no lo podía entender. ¿Cómo pudiera ser entonces que yo diría algo como un hombre? ¿Y entonces cómo? ¿Qué si yo dijera algo que no fuera de acuerdo a su palabra y pidiera algo que no fuera de acuerdo a su palabra? ¿Y luego tendría que suceder? Porque Jesús dijo, si tú dices, no si yo digo, pero si tú dices, colocándolo sobre sus apóstoles, sobre los creyentes, cualquiera que dijere a este monte, quítate, y no dudaren en el corazón de ellos, sino creyeren que lo que ellos han dicho vendrá a suceder, pueden tener lo que ellos dijeron, no lo que él dijo, lo que tú dices. Párrafo 16. Ahora, para mí, eso lo quitaba de la expiación y lo ponía sobre una persona. Yo no lo podía entender. Yo, han sido como unos 3 o 4 años cuando leyendo sobre ello, me fijé que la higuera se secó y yo pensé que solo era un milagro de Dios. Pero sin embargo había algo que empezó a jalar a mi mente. ¿Has examinado esa escritura que tú puedes tener lo que has dicho? Si tú lo dices y luego crees que tú lo recibirás, puedes tener lo que tú has dicho. Eso me confundía y yo simplemente evitaba esa parte de la escritura porque yo me doy cuenta de esto, que yo soy responsable ante Dios por lo que digo delante de la compra de su sangre. Yo me doy cuenta que Dios me hará responder por ello en el día del juicio. Por lo tanto, estando seguro lo más humanamente posible, que antes que yo diga algo, yo quiero que esté correcto, y que esté correcto por toda la Escritura. No solamente correcto en un lugar, sino correcto en todo lugar. Debe ser exactamente lo mismo. Debe ser lo mismo desde Génesis hasta Apocalipsis. Si no es, entonces yo pudiera estar diciendo algo errado. Párrafo 17. Así que yo obtuve los léxicos, los comentarios, las diferentes versiones y aún hasta la versión Douay. Todo lo que podía encontrar y toda escritura, el griego, el hebreo, todos decían la misma cosa. Jesús lo dijo, no hay disputa. Aún a través de la versión Douay, la cual es la romana, mejor dicho, la Biblia católica, la versión Douay, y ninguna de ellas lo disputa, sino que Jesús mismo lo dijo. Cualquier cosa que tú digas, puedes tener lo que tú has dicho, si tú no dudas en tu corazón. Él dijo, por lo tanto, cuando tú estés orando, cuando tú ores, cree que recibirás lo que tú has pedido y te será dado si tú puedes creerlo. Bueno, yo veo que entonces está basado otra vez en una fe. Así que yo no quiero ahora que ustedes pierdan ninguna de estas palabras en este testimonio. Yo quiero que mantengan la escritura con el testimonio. Siempre examinen el testimonio de cualquiera o su predicación por la palabra. Tiene que venir de la palabra de Dios. 18. Entonces un día, en una de mis reuniones no hace mucho tiempo, estaba un hermano testigo de Jehová que había estado un poquito escéptico de la reunión. Y cuando él oyó de ella, él entonces vino a Louisville. Él tenía un hijo que su pierna estaba encogida hacia arriba por la polio.
Pero una noche él vio a un niñito que fue levantado de una silla de ruedas que estaba tan lleno de soportes ortopédicos hasta sus caderas, y una pierna estaba más corta que la otra. El niñito corrió por todo el lugar y subió a la plataforma y predicó un sermón. Eso lo convenció a él. Él era un contratista. Su nombre es Wood Van Wood. Él vive, son ahora mi vecino. Él era de Cranston, Kentucky, allá en Ohio. Yo tenía una carpa grande. Él trajo a su hijo y estaba sentado atrás en la tienda. Esa noche el Espíritu Santo fue allá atrás en la reunión y dijo, el hombre sentado allá atrás, su nombre es Vance Wood. Él es de Creston, Kentucky, un contratista, un testigo de Jehová por creencia. Pero él trae a su hijo con él, que se llama David, que tiene polio. Una pierna está encogida. Así dice el Señor. Él está sanado. Él no supo qué hacer. En unos cuantos momentos, la madre del niño dijo, David, párate. Y cuando el niño se paró, él estaba tan normal y perfecto como podía estar. Eso lo convenció a él. Él paró el trabajo de carpintero, de contratista. Vendió todo lo que él tenía. Compró una casita enseguida de mí y ha vivido allí desde entonces. Y el señor Van Wood, ¿cuántos lo conocen? Bueno, ustedes, muchos de ustedes lo conocen aquí, pues es el que vende libros. Él vende los libros en mis reuniones en muchas ocasiones. Párrafo 19. Toda su familia siendo testigo de Jehová, gente muy fina, sencillamente gente de la más fina y honesta. Su nombre está por encima de todo reproche en el estado de Kentucky. Gente fina. Así que uno de sus hermanos, que se llama Lile, vino a visitarlo, porque ellos entonces lo excomulgaron en base a su fe en Dios, en sanidad divina, porque ellos dijeron que era del diablo. Pero el niño fue sanado. El niño ahora es un hombre casado y él no. Él tiene que fijarse muy bien para ver qué pierna era la que estaba lisiada. Y él trabaja en el supermercado, un tipo de comprador o algo para los supermercados, o él apenas ha empezado. Y ahora este señor Lile llegó a la casa del señor Wood. Él dijo, Banks, tú sabes que como un hermano todos nosotros te amamos. Pero dijo, ¿por qué te vas tras un fanatismo como ese? ¿Por qué le escuchas a algún predicador fanático y abandonas la fe que tu padre te ha enseñado? Él dijo, yo no he abandonado la fe que mi padre me ha enseñado. Yo solo creo más. Él dijo, yo creo eso más lo que sé ahora. Bueno, él dijo, ¿con qué clase de charlatán tú te enredaste? Él dijo, allí está él, allá en el campo, cortando pasto. Y él dijo, bueno, ¿quieres hablar con él? Dijo, sí, me gustaría decir, hablar con él un momento. Dijo, solo me gustaría ver de lo que está hecho él. Párrafo 20. Así que él me llamó allá, el señor Wood me llamó. Y yo estaba sucio, y ustedes saben cómo estaría uno, y caluroso y sudoroso, y los pantalones de pechera blancos por el sudor, y así como habían estado el día anterior. Él vino y dijo, ¿y usted es el predicador que llevó a Banks en este camino sin rumbo irracional? Y yo dije, no, señor, yo no soy. Yo dije, yo soy su hermano en Cristo que predica el Evangelio. Y él me miró de arriba abajo unas cuantas veces. Nos sentamos a hablar. No era una persona irrazonable, era fina. Pero él dijo, señor Branham, dijo, nosotros fuimos criados estrictamente como testigos de Jehová. Nuestro padre es un lector en los testigos de Jehová. Yo dije, eso está bien. Ciertamente estoy contento de oír eso. Que
y ustedes tienen un buen nombre, y de cierto aprecio a un papá que los criara y a una madre, para que fueran una gente honesta y justa, como lo son ustedes. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Di a este monte, San José, California, Estados Unidos, día 23 de noviembre del año 1959. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 21 al 30. Amén, hermanos. Continuando el mensaje, di a este monte, párrafo 21. Y así que mientras yo estaba allí, el Espíritu en la bondad de su misericordia vino una visión. Y yo dije, señor Wood, veo que usted es un hombre casado, tiene una esposa. Ella es una mujer rubia. Usted tiene dos niños como de 6 y 8 años de edad. Y él miró a Bach, a Van, muy raro, y luego me miró a mí. Yo dije, usted pensó que Vance me había dicho eso, pero él no me ha dicho. Yo dije, tal vez quizás usted sabe esto. Usted ha dejado a su esposa, o mejor dicho, usted es infiel a ella. Anoche usted estaba con una mujer que tenía cabello castaño rojizo. Ella es mucho más joven que usted. Usted estaba en un lugar en donde ella y usted estaban juntos en un cuarto. Y estaba un hombre tocando a la puerta. Usted se escabulló por la ventana. Y fue una cosa buena que usted no fue a la puerta, porque le hubiera disparado a usted en su cabeza, debido a que él tenía una pistola en su mano y él cayó al suelo. Él sabía que Van no me había dicho eso. Él dijo, señor Branham, yo quiero saber más acerca de esto. Allí mismo en el cuarto el Señor Jesús lo salvó y él se fue a decirle a su papá. Su papá dijo, tú ahora estás todo enredado. Párrafo 22. Así que vino su hermana y ella asistió a la primera reunión y fue convertida. Y yo la bauticé en la fe cristiana. Entonces eso enojó al papá y vino él. Y así que Van no estaba cuando mi esposa y yo acabábamos de llegar a la casa y allí estaba estacionado un automóvil en la calle y un anciano parado en el patio. Y así que hablamos con él y él dijo, yo soy el señor Wood. Yo dije, sí, señor. Yo dije, mi nombre es Branham. Yo dije, estoy contento de conocerlo. Y él dijo, bueno, estoy contento de conocerlo, señor Branham. Dijo, ¿sabe usted en dónde está Banks? Yo dije, probablemente fue a la tienda de comestibles. Generalmente, esta es la hora que vamos. Y él y su esposa no están. ¿No pasa usted? Y así que él dijo, no, es mejor que me quede aquí afuera. Yo dije, bueno, pase, tómese un vaso de agua y refresquese. Banks estará aquí en unos cuantos minutos. Y en unos cuantos momentos él entró y dijo, quiero ir a pescar con usted. ¿Tiene tiempo para ir a pescar? Yo dije, oh, seguro. Yo quería hablar con él. Así que él dijo, 23, bueno. Al siguiente, esa noche llovió como nunca y entonces al día siguiente fuimos a, dijo, bueno, creo que no hay ninguna necesidad de ir, todas las corrientes estarán lodosas. Y yo dije, bueno, podemos ir e intentar. Cruzamos el río y yo le estaba orando al Señor que me ayudara. Yo no iba a decir una sola cosa acerca de religión. Dejé que él lo mencionara. Y así que entonces, si él estaba hambriento, él lo iba a mencionar. Así que luego, cuando cruzamos el río, yo vi una visión y dije, señor Wood, para que usted sepa, yo dije, toda corriente que pasemos hoy estará lodosa. Y yo dije, entonces cuando lleguemos al lago al que vamos, estará hermoso y azul. Pescaremos como hasta las 3:30 esta tarde sin pescar algún pez. Luego yo voy a empezar a pescar peces. Voy a pescar como unas 50 libras, como unos 22 kilos. Usted va a pescar uno, su hijo Lile pescará uno. Pararemos de pescar a medianoche. A la mañana siguiente regresaremos a pescar otra vez.
Yo pescaré un pez de grande escama. Estos peces que pescaré serán bagre azul, y el siguiente será un pez de grande escama. Luego pescaremos el resto del día y ni siquiera uno morderá. Eso es así, dice el Señor. Él miró a Banks y como que dio una sonrisita y miró alrededor. Párrafo 24. Sucedió exactamente de esa manera. Y cuando él se fue esa noche, después de la segunda noche, pescamos todo el día y ese hombre caminó toda ribera que él podía para tratar de hacer que mordiera un pez. Y él ni siquiera consiguió que otro mordiera. Y yo tenía como unas 25 libras, 11.25 kilos de pescado. Pesqué dos de ellos, 5 eran de 8 libras cada uno, o sea, 3.6 kilos, con un pequeño anzuelo número 4, sin usar la red con mango. Eso tenía que ser Dios. Si alguien sabe acerca de pescar, y él estaba sentado allí observando, él como que habla ronco, y su hijo le dijo a él al siguiente día, dijo, bueno, papá, ¿qué piensa usted acerca de ello? Dijo, bueno, me supongo que si alguien puede ver a los peces antes que los pesquen, me supongo que está bien. Así que yo dije, pero yo no siempre puedo hacer eso, señor Wood. Eso fue para su beneficio. Yo dije, ahora, sin ninguna ofensa, la Biblia dice que si hay uno entre vosotros que es un profeta o es espiritual, si éste profetiza y lo que él dice viene a suceder, entonces óiganlo. Yo dije, sin ofensa al señor Rutherford, pero él dijo que Cristo vendría en el 14. Luego lo aplicó espiritualmente, lo cual él vino de esa manera en el día de Pentecostés. Ahora, las otras cuatro cosas que él falló, yo dije, ¿qué de esto? ¿Ven? Y yo lo bauticé hace como unos 3 domingos a él y a su esposa en la fe cristiana. 25. Su hijo y yo regresamos, los dos hijos, llegamos a este lugar y habíamos estado pescando otra vez, como unas cuantas semanas después de eso. Habíamos estado pescando otra vez en Dale Hollow. Y esa noche pescamos una buena cuerda de pescados, pero se nos había terminado la carnada. Y estábamos parados, arrojando nuestros sedales de mosca, pescando pequeños agallas azules para usarlos como carnada. Y el señor Banks Wood le dijo al señor Lille Wood, ¿quiénes son hermanos? Dijo, deberíamos ir allá con esa anciana. Ella tiene como unos 90 años de edad, dijo. Cuando éramos niños, testigos de Jehová, acostumbrábamos ir allá y ella nos daba pan con mantequilla. ¿Recuerdas tú ese pan hecho en casa? Dijo, deberíamos ir a decirle a ella que somos salvos. Esa fue la cosa correcta. Párrafo 26. Ahora, esto, por favor, traten de captar esto. Es solo de la manera que uno algunas veces dice las cosas que cambia toda la escena. Ellos dijeron exactamente la cosa correcta, porque en ese momento el Espíritu Santo bajó sobre mí de algún lugar de los cielos. Y yo dije, así dice el Señor. Y amigos, aquí hay personas que han estado conmigo desde que era un niño, de la ciudad de donde yo vengo. Yo le pregunto a cualquiera, si en cualquier lugar, en cualquier ocasión, si ellos alguna vez han oído una profecía dada o cualquier profecía que no vino a suceder exactamente de la manera que fue dicha, ¿ven? Grabado por todas partes. ¿Cuántos saben que eso es la verdad? Levanten sus manos. Los que saben que es la verdad, seguro, es exactamente porque es Dios. Si fuera yo, fallaría cada vez. Pero si es Él, nunca puede fallar. No puede fallar. 27. Bueno. Ellos dijeron, ¿qué piensa usted que será? Yo dije, habrá una resurrección de una vida pequeña, de alguna clase de animalito. Yo dije, yo no vi exactamente qué clase de animal era,
pero era algo que de repente surgió a vida. Y habíamos estado hablando de esta escritura, y luego yo pensé, bueno, ha de ser un gatito que mi hijito, pienso yo, había matado. Como que tenemos un poco de temor a los gatos en nuestra casa. Y mi niñita llegó una tarde, ella y la pequeña Rebeca, y otra niñita vecina nuestra. Y ellas traían una madre gata y querían quedarse con ella. Y yo les dije que estaba bien. Y la pusieron en una caja y a la mañana siguiente teníamos como unos 8 o 10 gatitos. Y así que mi pequeño José tenía como unos 2 años en ese entonces. Y él quería ver uno de ellos. Los gatitos no tenían sus ojos abiertos. Y él levantó uno y lo miró y lo apretó y lo tiró al suelo. Así que el pobre gatito solo se retorció. Yo, en el momento que nos íbamos, y yo pensé, eso es, quizás cuando llegue a la casa, el Señor resucitará a ese gatito, como él lo hizo con la madre zarigüeya. Ustedes han oído esa historia porque fue por todo el mundo. Así que entonces yo dije, quizás ese gatito será lo que vendrá a vida. Yo pensé eso en mi corazón, pero yo no dije nada. 28. Pescamos esa noche y a la mañana siguiente no habíamos pescado ningún pescado esa noche en nuestras líneas, porque habíamos cambiado la carnada a esos agallas azules y ellos no estaban mordiendo eso. Y para el tiempo que amaneció teníamos todas nuestras líneas para trucha puestas. Nos metimos a una pequeña ensenada y estábamos pescando con segales de mosca para bremas grandes, pez de agua dulce. Ese es un agalla azul, un poquito más grande. Así que estábamos pescando esos bremas con segal de mosca y el señor Lillewood tenía una caña de pescar con carrete y él arrojó al agua con un anzuelo muy grande y un pobre pequeño agalla azul se lo había tragado completamente hasta llegarle a su pancita. Y lo sacó y dijo, yo hubiera querido que hubieras mirado allí, ni siquiera pudiste ver el anzuelo. Y agarró el pescado de esta manera y solo jaló del segal para sacarle el anzuelo y le sacó las entrañas, las agallas y todo. Y lo tiró al agua de esa manera. Y el pescadito se estremeció 4 o 5 veces y extendió sus aletitas y murió flotando allí en el agua. Así que él dijo, pescadito, disparaste tu último cartucho. Continuamos. Yo dije, dile, no deberías sacar el anzuelo de esa manera. Yo estaba tratando de decirle, yo dije, pon un anzuelo más pequeño, pues él solo era un muchacho de granja. Como ustedes saben, nunca había pescado lo suficiente y así que el pescadito flotó allí como por una media hora y el viento arreció y lo sopló y lo apiló junto a algunos lirios a lo largo del lago de la orilla. Y nosotros estábamos pescando y yo estaba pescando, estábamos pescando algunos buenos peces. 29. De repente algo sucedió. Ahora, yo estoy hablando estas palabras con esta Biblia abierta. Algo sucedió y como el descenso de una unción que yo nunca había sentido de esa manera. Y yo, algo dijo, ponte de pie. Y me puse de pie. Lille y Banks soltaron sus cañas y miraron. Y le dijo, ¿qué es lo que le pasa a él? Banks dijo, observa, algo está para suceder. Y algo me dijo, habla a ese pescadito y él vivirá otra vez. Las agallas estaban blancas, estaban colgándole de su boca. Yo dije, pescadito, Jesucristo te da tu vida. Y Dios en el cielo, quien es mi juez solemne, ese pescado se volteó y nadó hacia abajo en esa agua tan rápido como podía. Y el señor Lillewood simplemente cayó sobre la barca. Él dijo, eso fue por mi causa, porque yo le dije al pescadito, disparaste tu último cartucho. Y yo dije, no, no fue por eso. Yo dije, ahora, la cosa extraña para mí es esta, de cómo Dios, el gran Jehová Dios,
usaría su poder para traer a un pescadito, pues nosotros habíamos cortado a pedazos 200 o 300 de ellos la noche anterior. Y luego que él usara su poder para traer a vida a ese pescadito, y yo tengo por lo menos 300 niños espásticos allá en la lista orando por ellos para ver una visión para ellos. Alrededor de 300 niños espásticos. Yo dije, eso es una cosa que yo no puedo entender. ¿Cómo Dios haría tal cosa como esa? En ese pescadito, y seres humanos estaban muriéndose. Casos de cáncer, leucemia, toda clase de enfermedades alrededor del mundo, de todas partes. Y luego él traer a vida a ese pescadito. En ese momento algo dijo Marcos 11:23. La misma escritura, cuando leprosos estaban acostados por todo el país, enfermos acostados por todas partes, y Dios usó su poder para maldecir a una higuera. Dios está interesado en la higuera, en el pescado. Todo le pertenece a Dios. Y Él estaba mostrando su poder para mostrar que Él es Dios sobre la higuera. Él es Dios sobre el pescado. Y el pescadito volvió a vida. Yo sencillamente no podía entender eso. La escritura todavía no se ha ido de mí. ¿Cómo pudiera ser? Párrafo 30. Fred Solman, un amigo mío, amigo íntimo de Canadá, él está aquí en la reunión en alguna parte, estaba conmigo en la campaña de New England el año pasado. Y fuimos allá a Adirondack, en donde yo me perdí en aquella ocasión y fue la única ocasión en mi vida que me he perdido en el bosque. Yo quería mostrarle al hermano Fred en donde mi esposa y niños me estaban, mejor dicho, Billy me estaba esperando que regresara cuando me perdí en esa tormenta de nieve aquella noche. Y cuando estábamos parados allí al lado de un pequeño cobertizo en donde yo había dejado a Mega y a Billy, en este cobertizo mientras yo estaba cazando osos. Bueno. Caminé hacia un lado y el Espíritu del Señor vino sobre mí y empecé a temblar. Y él dijo, el Espíritu del Señor dijo, hay una trampa puesta para ti y ten cuidado de lo que tú digas. Fred, ¿en dónde estás? ¿Estás aquí en la reunión en esta noche? Yo sé que él vino, sí, allá atrás, correcto. Y nos fuimos de allí y le dije al hermano Sodman, algo se está preparando para suceder. Y cuando llegamos a la reunión esa noche, yo le dije a la audiencia, recuerden, así dice el Señor, hay una trampa puesta para mí. Todos ustedes oren que yo sepa hacer la cosa correcta cuando esto suceda. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Di a este monte, servicio realizado en San José, California, Estados Unidos, día 23 de noviembre del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 31 al 40. Dice, y sucedió a la siguiente noche, el diablo envió a dos personas, un jovencito y una jovencita, para interrumpir la reunión. Y eso sino en Vermont. Freddy, ¿recuerdas el nombre de la ciudad? Fue en la capital que de Vermont. Y estábamos al cruzar el lago Champlain. Y así que cuando estábamos en la reunión, ese muchacho, la muchacha se miraba como una muchacha mongoloide, pero el muchacho la agarraba. Ambos tenían por lo menos 21 años de edad cada uno, pero actos tan inmorales en una iglesia. Ellos estaban sentados como así de mí, y cuando empezaba a predicar, él la agarraba y le echaba su cabeza hacia atrás y se tiraba sobre ella y la besaba y se comportaba de una manera escandalosa en la reunión. Y los ujieres no podían hacer lo que se estuviera quieto. Y yo le dije a él desde la plataforma, yo dije, jovencito, no haga eso. Usted está atrayendo la atención mientras estoy predicando. Y él sencillamente se rió de mí. Yo pensé, oh, allí está la trampa, allí mismo. Yo continué hablando de todas maneras, y él se comportó tan inmoral como ella.
al grado que yo tuve que parar otra vez. Yo dije, no haga eso, señor, por favor. Yo dije, si usted le quiere hacer el amor a la jovencita, entonces sálgase del edificio, pero esta es una reunión religiosa. Yo dije, usted no debería hacer eso, no haga, por favor, no haga eso mientras estoy predicando. Yo empecé otra vez y él sencillamente lo hizo peor. Párrafo 32. Y entonces cuando me volví, yo dije, no. Y algo me dijo, di lo que tú quieras y te será hecho. Me quedé allí. El señor Mercer, el que graba cintas, y todos ellos estaban allí, el hermano Fried y muchos de ellos estaban presentes. El sudor me estaba escurriendo. Algo dijo, di ceguera y serán ciegos. Di muerte y ellos lo sacarán cargando. Di lo que tú quieras. Yo no podía hablar, yo no podía mover. Yo me dejó. Y me dejó. Yo pensé, Dios, ¿qué? ¿Qué debo hacer? Y yo volví y él estaba allí y su cara blanca mirándome. Yo pensé, ¿qué debo decir? Entonces me volví y parecía como que antes que supiera que lo dije, yo dije, yo los perdono por su acto. Y ha de haber sido exactamente la cosa correcta por decir. Era Dios probando una reacción de una acción. Esa noche me fue revelado a mí que yo había dicho la cosa correcta. Yo sabía que todo se estaba dirigiendo a algo, pero ¿qué era? ¿Qué hacer? Como ustedes saben, no tiene que tener cuidado con un don divino, cuidar lo que uno hace con él. ¿Recuerdan lo que hizo Moisés? Así que yo debía haber dicho la cosa correcta. Yo los perdono. Como ustedes saben, Juan, el joven Juan, quería quemar a Samaria en una ocasión porque ellos no los alimentaban. Jesús dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a salvarlas. Y yo, esas escrituras continuaron viviendo toda la noche. Yo no dormí, pero eso era la trampa puesta en la que Satanás me hubiera probado y luego hacerme decir la cosa incorrecta. Pero el Espíritu Santo estaba allí y me dijo de antemano que tuviera cuidado de lo que dijera. ¡Oh, cómo fue la bondad de Dios! Sencillamente era su misericordia. Ten cuidado de lo que tú digas. Y desde entonces hubo un alivio que vino entonces como a... Yo empecé a notar las cosas diferentes que yo hablaba inconscientemente sin saber qué había dicho. Y sucedían de esa manera. Yo empecé a hablar acerca de eso. Párrafo 33. Un día... En este otoño que pasó, hace unas cuantas semanas, tomando un pequeño descanso antes de venir a esta reunión, yo estaba cazando ardillas. Ahora, en nuestra región, eso es conejo y ardillas, es así, toda lo que cazan. Y la razón que yo estaba haciendo eso era para descansar un poco antes de venir a esta reunión. El señor Soman estaba conmigo en esa mañana. Él ha venido de Canadá a visitar y a quedarse con nosotros por un tiempo. Le conseguí un remolque, habitación, y vive acerca de nosotros, él y otros amigos. Y así que estábamos cazando ardillas juntos con el señor Wood. Y también él vive allí a mi lado y es un amigo íntimo que me acompaña. Y entonces habíamos ido a cazar y era el último día que iba para poder cazar porque según el programa yo debía estar en Wimong al siguiente domingo. Y luego la temporada terminaría el martes. Y entonces esto fue un sábado y sería la última vez que en esa temporada yo podía cazar ardillas en el estado de Indiana. Habíamos cazado bastante y había habido mucha caza. Hay muchos cazadores allá en Indiana para las ardillas. Se habían escaseado. Párrafo 34. Esa mañana era una mañana mala, ventosa, el viento soplando. Y ellas simplemente no salen en esos días. Y me metí en el bosque. Y caminé como hasta las 9 y no podía ver nada. Bajé a la orilla de un riachuelo. Para ese entonces se está poniendo muy frío en Indiana como el 1 de octubre, para ser más exacto. Creo que yo era el 8 de octubre. Y había llegado a algunos sicómoros viejos. Y las ardillas no viven en sicómoros. Ellas se quedan en hayos y robles y demás. En los árboles gruesos, en donde hay mucho follaje. Y yo iba caminando por un riachuelo y pensé que vi una ardilla arriba al lado de una pequeña loma. Y había maizales allí,
y los granjeros estaban recogiendo su maíz, muchos de ellos allá recogiendo maíz. Bueno, yo dije, no hay ardilla esta mañana, y por acá no hay nada más que un matorral grande de algamor, algarrobo, lo cual no hay nada allí para una ardilla. Los árboles de nueces, todas las hojas se les había caído, estaban pelados y no había ardillas allí. Y yo dije, bueno, creo que me sentaré aquí solo por un ratito para calentarme, porque solo traía una camisa puesta y sin chaqueta, y me senté entre los dos árboles en donde el sol pegara sobre mí, subí mis pies en el otro árbol y estaba en una posición muy confortable. Yo pensé, quizás tomaré una siestecita. Y yo tengo un relojito de alarma y pensé, voy a poner ahora la alarma de ese reloj por si acaso me duermo y recogeré al señor Wood y al señor Soman a la hora apropiada, porque ellos estaban más lejos en el camino, en otro bosque. Así que me puse mi relojito y más bien mi relojito de alarma y me senté al lado de ese árbol. Párrafo 35. Y tan pronto como me acomodé para calentarme, esa escritura vino a mí otra vez. Todo lo que tú dices, cree que lo que tú dices te será hecho. Y tú puedes decir lo que tú dices. Bueno, yo pensé, ¿por qué continúa viniendo a mí esa escritura cuando yo no puedo predicar sobre ella? Porque yo no sé nada acerca de ella. Yo no pudiera ir delante de una congregación y tratar de explicar esa escritura. Bueno, me senté allí por un ratito, yo pensé, solamente hay una cosa en ello. Si alguna vez me llaman para predicar en ese tema, lo haré de esa manera. Yo diré, Jesús les dijo eso a los discípulos y les dio esa autoridad. Eso fue como 1 año y 6 meses antes que fuera hecha la expiación. Así que si no estaba en la expiación, estaba al otro lado de la expiación. Así que si alguien alguna vez me hace esa pregunta, si yo les diré que estaba al otro lado de la expiación. Esa es la única cosa que sé, porque Jesús todavía estaba vivo, no se había hecho la expiación y Él no había sido herido por nuestras rebeliones, ni todavía estábamos curados por su llaga. Así que Él solamente les dio ese poder al otro lado de la expiación. Párrafo 36. Un segundo. Y entonces de repente algo me habló y me dijo, ¿qué de los profetas? Bueno, yo empecé a ver entonces, se me empezó a desenvolver. ¿Qué piensas tú que sucede en la reunión cuando estás parado allí? ¿Piensas que eres tú quien conoce a esas personas? ¿Piensas que eres tú que puede predicar y decirles a esas personas, ustedes van a hacer tal y tal cosa y tal cosa les ha sucedido a ustedes y tal cosa les sucederá a ustedes? ¿Piensas que eres tú diciéndolo? Oh, hermano, significa tanto. Nunca me ha dejado. Y yo pensé, seguramente que no, Señor, eres tú. Bueno, entonces, ¿piensas que eres tú hablando? No, ¿piensas que eran los profetas hablando? ¿Qué no acabas de predicar sobre el tema de que los profetas estaban tan ungidos con el Espíritu Santo que no eran ellos los que hablaban? Era el Espíritu Santo en ellos clamando. Entonces, todo lo que tú digas, si estás ungido, no serías tú diciéndolo, sería el Espíritu Santo diciéndolo. Bueno, yo pensé, si eso puede, eso es correcto. Si la persona por medio de la expiación santificada por la sangre de Jesucristo puede vivir en una esfera tan cerca de Dios que él puede estar envuelto tan completamente en Dios para la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús, entonces no sería Él hablando, sería el Espíritu Santo hablando estas cosas. Párrafo 37. Y tan pronto como yo dije eso, al grado que yo, la unción del Espíritu Santo me tocó como nunca me ha tocado antes en toda mi vida. Dios sabe eso, me puse de pie, me asusté. Y algo me dijo, este ahora es el principio de tu nuevo ministerio. Pide ahora lo que tú quieras y te será dado. Me quedé allí. Yo no quiero ser un fanático. Dios sabe que quiero ser sano en mi mente y justo y honesto y fiel y verdadero. Bueno, ahora yo tengo 50 años de edad. No puede faltar mucho más para cuando yo tenga que ir a encontrarlo a él.
Y yo quiero estar, saber que todo está perfectamente correcto antes que yo deje este mundo. Y yo pensé, yo no quiero estar errado en un fanatismo de algo. Yo pensé, quizás yo ahora me morderé mi dedo. Yo dije, no estoy dormido, no estoy soñando esto. Así que algo está mal. Y yo estaba como muy entumecido en toda mi cara y todo. Y yo pensé, quizás no he estudiado tanto, al grado que he entrado en un lugar en el cual yo no me puedo salir de él. Y pensé, por lo general cuando la unción viene profundamente, una visión la sigue. Pensé, bueno, solo esperaré aquí un momento. Párrafo 38. Y yo empecé a mover mis manos alrededor de esta manera y a caminar alrededor, y algo dijo, di lo que tú quieras y te será dado. Esperé y escuché, y yo pensé, ¿fue ese? ¿En dónde está, Señor? Y lo oí otra vez, pide lo que tú quieras y te será dado. Yo estoy confirmando las cosas que yo haré. Y yo dije, ¿pero qué debería? Y yo pensé, ¿con quién estoy hablando? Yo sentí como que había perdido mi mente. Yo pensé, ¿con quién estoy hablando? Yo no veo a una persona. ¿En dónde está esa luz? Generalmente es con ella con la que hablo. No hay luz aquí. ¿Quién eres tú? ¿En dónde? ¿Qué quieres tú? Yo pensé que algo dijo, pide lo que tú quieras. Correcto. Yo estaba pensando de esa escritura, Marcos 11, 23. Pide lo que tú quieras. Yo pensé, bueno, ¿qué pediría? ¿No hay personas enfermas aquí que pudiera ser? Yo pensé, no hay nadie aquí, quizás me estoy volviendo loco. Yo dije, ¿qué pediría? Y algo tan claro como ustedes oyen mi voz, dijo, ¿no estás cansado y tú no tienes casa? Perdón, ¿no estás casando y tú no tienes casa? Yo dije, eso es correcto. Yo pensé, ¿es este? Señor, yo dije, si yo estoy haciendo algo mal, tú perdóname. Ahora, ¿no es horrible? Si estoy haciendo algo mal, yo dije, Señor, si yo estoy haciendo algo mal, perdóname. ¿Pero eres tú? ¿Es esta la escritura que tú me estás procurando traer? ¿Es este ese otro paso al que estamos llegando? Tú me diste una visión y dijiste que sería confirmado en un pequeño edificio en alguna parte, en una reunión cuando se inician las carpas. Yo dije, ¿es esto a lo que está conduciendo? Si es, Señor, entonces yo te tomaré a tu palabra. Párrafo 39. Miré alrededor, yo pensé, yo encontraré algo imposible. Y encontré ese matorral de algarrobo. Yo dije, generalmente yo ajusto mi mira a 50 yardas, 45.50 metros. Yo no soy un buen tirador, pero yo si mi rifle no le da al blanco a 50 yardas, 45.50 metros, está fuera de puntería. Así que entonces yo mato ardillas, nunca mato una por detrás o con su cabeza volteada. Tengo que verla muy bien y dispararla en el ojo con un rifle 22. Ahora, si no puedo hacerlo, la dejo que se vaya. Así que entonces, yo dije, son 50 yardas, 45.50 metros. Como la distancia de lo largo de este edificio, yo dije, y vendrá una joven ardilla roja y estará sentada en esa rama pelada ya y yo le dispararé desde aquí. Y allí vino la ardilla. Dirigí el rifle, lo apunté por medio de la pequeña mira telescópica. Yo vi su ojo, le disparé, cayó. Fui allá para mirarla y yo pensé, está sangrando, una visión no sangra. Y yo la miré, recogí la ardilla, la sentí, era una ardilla real. Me asusté mucho y pensé, bueno, tú sabes, dio la casualidad. Sucedió, eso es todo. Solo sucedió de esa manera. Párrafo 40. Así que empecé a caminar para irme y pensé, pero una ardilla aquí en este matorral de algarrobo, bueno, ellas estarían allá en el bosque, ellas no saldrían allí de esa manera. Yo he estado cazando toda la mañana.
Así que me quedé allí solo un momentito y dije, Señor, si ese fuiste tú, la Biblia dice dos o tres testigos es una confirmación. No puede suceder la segunda vez, así que subí la ladera de la colina y me senté y dije, bueno, estoy actuando locamente. Y yo dije, bueno, me prepararé ahora para irme a casa. Yo dije, será, pero pensé, creo que lo intentaré. Y dije, y vendrá otra ardilla y estará sentada ya en ese montón de parras, allí mismo. Bajé mi dedo y miré otra vez. Yo no vi ninguna ardilla. Yo dije, bueno, miré otra vez y pensé, ¿qué es eso allá? Levanté mi mira telescópica y allí estaba sentada una ardilla mirándome directamente a 50 yardas, 45.50 metros. Le disparé a la ardilla. Fui allá y la levanté para ver si era una visión, pero no era una visión, era una ardilla. Me las comí. Así que ellas y yo levanté esa y yo pensé, oh hermano, me sentí muy raro. Yo pensé, Dios, pero tú dijiste tres. Aleluya. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga en esta lectura. Día este monte, San José, California, Estados Unidos, día 23 de noviembre del año 1959. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Mensaje di a este monte. Párrafo 41. Bueno, yo dije, como que yo creo que fuiste tú, Señor. Yo dije, quizás tú ahora vas a hacer algo por el pueblo. Tú vas a ayudar a tu pueblo. Así que te doy muchas gracias. Y yo te doy gracias, Señor. Me quité mi sombrero y dije, yo ciertamente te doy gracias, Señor. Yo te creo ahora. Y tú vas a hacer algo para tu pueblo. Así que yo de seguro lo aprecio, amado Padre. Y yo dije, me iré ahora a casa. Él dijo, pero tú dijiste que querías tres. Bueno, yo dije, sí. Ahora, eso parecía como que solo era algo dentro de mí. Yo no oí una voz, sino solo que algo dentro de mí que dijo eso. Bueno, yo pensé, yo haré esta tan radical que tendrá que ser algo sobrenatural. Y miré allá en el campo, hacia el campo en donde solo había un tronco viejo, grande, pelón, allí con una rama vieja grande. Y dije, y acontecerá que habrá una ardilla joven que saldrá en esa rama. Estará sentada en el extremo de la rama y mirará hacia los granjeros cortando su maíz, cortando la espata de su maíz. Y le disparé desde este árbol aquí. Será de esa manera. 42. Me paré allí un minuto y no ardilla. Miré otra vez, pasaron como 5 minutos y no ardilla. Bueno, yo dije, yo pensé, yo, bueno, esto es suficiente. De todas maneras, es tiempo que me vaya. Yo dije, es mejor que me vaya. Y yo empecé a caminar para irme, y al hacerlo, algo dijo, pero tú ya lo hablaste. Y la Escritura dice, si tú no dudas en tu corazón, sino que crees que lo que tú has dicho, aleluya. Yo esperé reclinando contra el lado de un árbol. Miré otra vez y no ardilla. Esperé otros 10 minutos. Y no ardilla. Yo dije, ¿cómo pudiera una ardilla llegar allí? Así que dije, bueno, creo que me iré y continuaré caminando porque es hora que recoja al señor Sotman y a ellos. Así que continuaré caminando. Empecé a caminar para irme, nada más así. Dijo, ¿estás dudando? Dios sabe cómo instruirlo a uno. ¿Estás dudando eso que tú dijiste? Yo dije, no, no estoy dudando. Y tan pronto como dije eso, saliendo en esa rama vino una ardilla joven. Caminó hasta el extremo de la rama y se quedó. Y miró hacia los granjeros. Yo le disparé desde allí.
completando mis tres ardillas, y dije, voy a ver si hay otra ardilla en esta región. Yo estaba como unas 3 horas tarde para recoger al señor Sotman, y a ellos ni siquiera podía oír a una. Me fui a casa, les dije, me molestaba. Yo no sabía qué pensar acerca de ello. 43. Como 2 semanas después, yo estaba en el estado de Kentucky, en donde la temporada de las ardillas todavía estaba abierta, con amigos míos, el señor Wood y su cuñado. Y yo estaba allá y fuimos a cazar esa mañana. Y oh, ventajosa. Y todas las hojas caídas de los árboles. Un mal tiempo para cazar ardillas. Así que nosotros, los buenos cazadores, no estaban cazando más que una al día. Y aún así no tenía que estar a tener una escopeta para cazarlas. Aún así, y yo cazando. Y tú las tendrás. Y yo pensé, bueno, miré, yo no sé ahora acerca de eso. De seguro no es muy probable en esta mañana. Y no hay ardillas aquí en esta época del año. Y estaba tan frío que teníamos puesta mucha ropa. Y yo estaba tiritando mucho. Yo pensé, no hay ardillas. Las hojas como así de alto en el suelo. Uno podía oírse como una manada de antílopes cruzando. Y así que yo iba caminando de esa manera y me tocó otra vez y dijo, pide lo que tú quieras. Y yo me paré y puse mi rifle en el suelo. Me quité el sombrero y dije, Padre Celestial, yo estoy aquí en estas montañas. ¿A qué se refieren estas cosas? ¿Eres tú el que me estás hablando? ¿Eres tú, Señor? ¿En dónde estás? Yo por lo general veo esa tu luz. ¿En dónde estás? Háblame, Señor. Si hay algo que tú quieras que haga, yo lo haré. ¿He encontrado gracia en tus ojos? Yo dije, yo solo háblame. Y dijo, pide lo que tú quieras y te será dado. Yo dije, entonces si ese eres tú, yo tendré mis 3 ardillas en esta mañana, ardillas grises. En Indiana son rojas. Y yo dije, yo tendré mis 3 ardillas. Algo dijo, ¿en cuál dirección vendrán? Y yo pensé, ahí está. Yo podía oírlo tan claro como ustedes me oyen. Y yo dije, una vendrá en esta dirección. Otra vendrá de atrás en esa dirección. Y la otra vendrá de esa dirección. Oh, párrafo 44. Me recliné contra el arbolito. Y esperé unos cuantos minutos. Yo no vi ninguna ardilla. Se estaba haciendo tarde. Casi era hora de regresar. Miré para atrás por toda la colina y muy allá. Me supongo que como a unos 125 yardas, 113.75 metros, me pareció que vi algo que estaba en un tronco. La ardilla gris es muy pequeña. Miré por la pequeña mira telescópica y no podía distinguir si era una ardilla o no. Yo la continué observando. Brincó del tronco. Empezó a bajar por el lado de un árbol. Bueno, ese es un disparo de muy lejos. Pero me hinqué y apoyé mi rifle en el lado de mi mano y maté la ardilla. Yo dije, es entonces. La siguiente tendrá que venir de esta dirección. Así que solo me volteé del árbol y dije, vendrá en esta dirección. Yo esperé como unos 15 minutos y ahí vino una ardilla. Así que puse otra bala en el rifle y lo apunté. Y al momento que empecé a apuntarlo, la segunda ardilla vino. Yo dije, oh, alabado el Señor, allí está la segunda, allí están. Así que me levanté, le disparé a la primera y la maté al instante. Le pegué en el mero ojo. 45. Y entonces esta otra ardilla corrió y brincó a un tronco y corrió sobre el tronco, cogió una nuez de nogal y empezó a comérsela. Simplemente un disparo perfecto como de unas 50 yardas, 45.50 metros. Yo pensé, ahí está mi segunda ardilla. Eso es una, dos, tres, exactamente lo que yo pedí. Apoyé mi rifle y disparé. Y le pegué al tronco.
Ahora, como de 149 ardillas este año, yo solo he fallado 5 tiros. Así que entonces yo pensé, ¿cómo le fallé a esa ardilla? No la asustó, brincó, se bajó al otro lado del tronco y se sentó y miró alrededor. Yo puse otra bala y pensé, de seguro la mataré esta vez. Le apunté en la línea que cruzaba su ojo, jalé el gatillo y le pegué como a unos 2 pies, 60 centímetros, antes de ella. Yo dije, ¡qué cosa! Este rifle está fuera de puntería. Hay algo mal con este rifle, sin pensar. Y luego brincó del tronco y corrió de costado frente a mí. Yo dije, bueno, yo no le he disparado a una ardilla de costado en mucho tiempo, pero voy a ver si este rifle está fuera de puntería o no. Yo dije, de seguro la mataré esta vez. Quizás solo tenga frío y estoy tembloroso. Así que me acerqué a un pequeño matorral y apoyé el rifle en el matorral y le apunté hasta que estaba bien de costado, no más de unas 35 yardas de retirada, 35.85 metros. La ardilla iba corriendo bajando la colina. En el mero centro de ella jalé el gatillo y yo no sé en dónde le pegué. Fallé en pegarle a la ardilla. Y se me terminaron las balas de mi rifle. Así que la ardilla cruzó al otro lado de la colina. Yo pensé, allí fallé 3 disparos seguidos. Y durante toda la temporada solamente fallé 5. ¿Cómo pudiera ser? Entonces me puse a pensar, no pudiera haber obtenido esa ardilla. Yo dije que la otra vendría de esta dirección. 2 de ellas estaban allí. Pero su palabra es perfecta, ¿ven? 46. Entonces empecé a esperar hasta casi oscurecerse. Yo dije, si viene la otra ardilla, voy a tener que dispararle muy de cerca porque hay un matorral aquí y ella tiene que pasar por el matorral. Es la única manera que puede. Bueno, yo pensé, bueno, no fue así en esta ocasión. Esa unción quizás solo sucedió para que obtuviera esas 2. Así que fui allá y recogí mis ardillas y emprendí mi camino a casa. Y estaba muy oscuro en la hondonada. Y a medida que caminaba por la hondonada, algo me dijo, ¿qué de esa otra ardilla? Yo dije, bueno, yo ya tengo 2. Así que es muy tarde ahora. Casi ni puedo ver a través de mi lente, ¿ves? Es muy tarde para cazar una ahora. Y empecé a caminar. Algo dijo, date vuelta y regresa y agarra la otra ardilla. Tú ya lo has dicho. Así que me di la vuelta y no había dado ni siquiera 10 pasos. Ahora escuchen atentamente. Y yo vi a una ardilla subir a un árbol como a unos 60 o 70 yardas de mí. 54.60 metros y 63.70 metros. Tan oscuro que tendría que haber sido únicamente la luz a lo largo de la cumbre de la montaña, o yo no la hubiera visto. Y yo apunté el rifle hacia abajo. No podía ver la ardilla. Continué mirando de un lado a otro. Yo pensé, ¿en dónde está? 47. Después de un rato, se miraba como un nudo en el árbol que apareció. Yo pensé, eso es su cabeza. Así que disparé. La ardilla corrió por el árbol y oí algo que golpeó las hojas. Yo pensé, ella ha de haber brincado. Y en ese momento, como a unas 15 yardas de allí, 13.65 metros, esa otra ardilla subió corriendo a un árbol. Yo dije, esa es aquella ardilla que le fallé. Ella corrió alrededor y se subió corriendo a ese árbol. Así que vigilé muy de cerca. Estaba muy oscuro y el viento soplando muy fuerte. Yo pensé que vi algunas hojas con algo moviéndose. Yo pensé, bueno, voy a dispararle a eso de todos modos. Y le disparé y oí un ruido sordo al golpear la ardilla al suelo. La maté al instante. Bueno, yo dije, le fallé en aquel árbol, pero la maté aquí.
solo un poquito fuera de línea. Yo dije, iré y la recogeré. Así que subí la colina y cuando llegué a ese primer árbol, allí estaba mi ardilla, la primera, justamente allí en línea, exactamente en la dirección que yo apunté. Dios en el cielo sabe que eso es verdad. Justamente en la dirección en la que yo apunté. Bueno, yo fui y dije, bueno, con esas son cuatro. Él me dio una de más. Eso está bien. Yo dije tres y obtuve cuatro. Eso está bien. 48. Así que yo fui a recoger la otra ardilla y no estaba allí. Y sin embargo, yo sabía que había matado esa ardilla. Bueno, yo busqué por todo lado, por todo alrededor de allí, esperando, tentando con mis manos en la oscuridad por todas las hojas. Y despedacé un viejo tronco y todo. Pensé que solo la había herido y que se había apartado. Finalmente, yo encontré un hoyito en el tronco y empecé a mover mi vara adentro de mí, de allí, en todas direcciones. Y sentí algo caer y yo dije, es la ardilla, pero el hoyo es muy pequeño como para meter mis manos. Tengo que coger una hacha o algo para cortarlo. Así que puse una piedra grande o un pedazo de leño para taparlo y me fui bajando la colina. Y yo les conté a mis hermanos cuando llegué al pie de la colina. Ellos empezaron a alabar al Señor y a gritar. Esa noche yo lo estaba contando entre un grupo de gente montañés que había venido, que se había reunido. Y todos nosotros estábamos alabando al Señor. Y uno de mis diáconos, que se llama Tony, que está en mi iglesia, él estaba conmigo. Y esa noche cuando nos íbamos a acostar, él oró antes de esas personas. Él dijo, ahora, Señor, nosotros le pedimos que nos dirigiera en oración. Y él dijo, ahora, Señor, para confirmar que nuestro hermano ha dicho la verdad, permite que él encuentre esa ardilla mañana en el tronco para que así nosotros sepamos que él ha dicho la verdad. Me sentí como si mi corazón simplemente se hubiera salido de mí. Saber que yo había dicho la verdad, algo como eso, y decir una mentira acerca de eso. Dios no permita tal hipocresía. Y yo pensé, como un hombre que me ama y un hombre de ese calibre, un hombre quien su esposa estaba muriéndose tirada en el piso y los doctores la habían desahuciado. Fui y ofrecí una oración por ella y ella se levantó y se fue a la iglesia conmigo. ¿Cómo podía él dudar mi palabra? ¿Cómo es que él dijo eso? Y los otros hermanos lo captaron. Párrafo 49. A la mañana siguiente en la mesa, temprano, antes de amanecer, él dijo, bueno, hermano Branja, iremos allá y agarraremos su ardilla. Agarraremos una hoy de todas maneras porque estará allí. Yo dije, hermano Tony, usted simplemente no entendió. Cuando yo hablé bajo la inspiración, yo dije tres ardillas. Esa cuarta no tuvo nada que ver con ello. Oh, él dijo, ella está en ese tronco de todas maneras. Sabremos por eso. Yo miré al otro lado de la mesa y pensé, hermano Tony, ¿dudarías que yo dije la verdad? Y yo nunca lo dije. Los hermanos se miraron el uno al otro. Nos fuimos al bosque y cuando dejamos los automóviles para irnos en nuestras diferentes direcciones, bueno, yo pensé de ir allá y agarrar mi ardilla, si estaba allí. Y pensé, regresaré y le diré al hermano Tony, pero algo simplemente continuaba presionándome y continué. Ahora, eso fue como una semana antes de venir aquí y continué subiendo hacia allá. Algo me dijo, ¿qué si esa ardilla no está allí? ¿Luego qué? Y tu propio diácono allí dirá que no es correcto. Ahora, el Señor sabe que estas cosas son verdad,
exactamente, perfectamente, lo mejor que sé en mi corazón. Y empecé a caminar. Yo pensé, bueno, yo espero de seguro que esté allí. Esa es una cosa de seguro. Ciertamente yo lo espero. Yo nunca dije nada acerca de esa ardilla que estaba. ¿Todos ustedes entienden? ¿Cuántos entienden de lo que se estaba tratando? Seguro. Las tres ardillas era tocante a lo que yo había hablado. La cuarta no tenía nada que ver con ello, pero el Señor sabe cómo instruir y qué hacer. Párrafo 50. Así que subiendo allá, esa unción me tocó otra vez y dijo, si no está allí, di que estará allí y tú encontrarás la ardilla. Y yo dije, Señor, yo te estoy tomando ahora tu palabra. Yo dije, y yo encontraré la ardilla. Me subí a la montaña. Yo pensé, no hay necesidad que tema ya más, porque voy a encontrarla. Eso es todo. Yo ya lo he dicho. Y el Señor dijo que cuando esa unción estuviera en mí, cuando yo dijera algo, sería de esa manera. Así que yo voy a continuar. Yo casé por todo alrededor. Busqué como unos 15 minutos para la hora de bajar de la montaña. Yo pensé, más vale que vaya a agarrar mi ardilla. Fui allá y quité el pedazo de leño del hombre y empecé a palpar dentro de allí. Yo podía palpar eso. La levantaba. Sentía como que algo caía de esa manera. Como que la ardilla estaba en el extremo de la vara y se caía. Yo traía un cuchillo grande de cacería y conseguí una piedra grande y corté el hoyo lo suficientemente grande como para meter mi mano. Yo miré allí, estaba levantando algunas raíces y se me estaban cayendo. Algunas raíces bajo que estaban allí en ese tronco viejo. Yo pensé, oh hermano, y debemos estar allá exactamente a las 9. Así que yo pensé, y ahora sin ardilla. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermano. Amén, hermano. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Di a este monte, servicio realizado en San José, California, Estados Unidos, día 23 de noviembre del año 1959. Continuamos, hermana Rosalía, en los párrafos 51 al 60. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, di a este monte, párrafo 51. Y, oh hermano, esa mañana fue terrible. Hubo una ventisca con nieve soplando. Yo pensé, eso es terrible. Así que yo pensé, bueno, solamente hay una cosa que puedo hacer para probarlo. Ahora, Señor, no fue tu culpa. Porque tú, cuando tú me dijiste que hablara eso, y yo hablé esas tres, y las tres estaban allí, pero el hermano Tony simplemente lo malentendió, eso es todo. Yo dije, voy a bajar y lo recogeré a él y a los otros hermanos, y los traeré aquí, y les mostraré en dónde estaba el tronco, para que sepan que yo pensé que estaba correcto, yo había dicho la verdad de que la ardilla estaba allí. Y lo puse. Empecé a bajar la colina y algo me dijo, pero tú dijiste que al subir tú encontrarías la ardilla, ¿a mí? Ustedes simplemente no saben lo que me hace eso a mí. Tú dijiste que encontrarías la ardilla. Yo pensé, ¿en dónde pudiera encontrarla? Aquí estoy en el bosque, ni una hoja en el árbol y todas ellas están apiladas alrededor de aquí. Allí está el árbol de donde la ardilla cayó. Aquí está la única cosa en la que ella pudiera haberse escondido. Hubiera sido este tronco y yo lo he despedazado completamente. No hay otro hoyo en ninguna parte del árbol y eso es el único lugar. Pero él dijo, tú dijiste que la encontrarías. Párrafo 52. Bueno, yo pateé las hojas alrededor y todo. Yo pensé, oh Billy, te estás volviendo loco. Y empecé a bajar para empezar, dijo. Pero tú dijiste que la encontrarías. Yo pensé, correcto. Yo dije, yo encontraré la ardilla. Cuando esa unción estaba sobre mí,
Y si esa es otra confirmación de mi ministerio empezando, entonces la ardilla tiene que estar aquí en alguna parte. Yo dije, yo no puedo encontrarla, ¿en dónde está? Algo dijo, mira debajo de ese pedazo de corteza. Y fui a levantar. Yo dije, sí, alabado el Señor, está debajo de la corteza. Y fui allá a levantar el pedazo de corteza. Y algo dijo, pero ¿qué si no está debajo de allí? Oh, yo dije, estará debajo de allí. Y la levanté, y no había ardilla. Y yo pensé, hay algo raro ahora, pero yo lo dije. Esa fue la misma inspiración que me dijo que las tres estarían allí. La misma inspiración estaba sobre mí cuando yo dije que esa estaría allí. Así que miré para abajo allí otra vez y vi solo un poquito, un par de pelitos grises saliendo de debajo de las hojas. Yo la levanté y allí estaba mi ardilla. Ahora, ustedes hablan de un irlandesito gritando. Me deberían haber oído bajando esa colina. Yo realmente era un hombre feliz. Fui a casa y les conté a los hermanos al respecto. Y hermanos, cómo estábamos todos regocijándonos. El hermano Tony dijo, hermano Braja, yo no sabía que yo había orado de esa manera. Y yo dije, pero sí oraste así. Y el hermano Charlie, y ellos estaban hablando acerca de ello, de cómo es que él sí había orado de esa manera, párrafo 53. Así que, entonces el día de ayer, yo llegué aquí a la reunión, salimos el domingo en la tarde, el sábado en la tarde, yo estaba en la casa de un hermano que tiene una muchacha inválida, y ella ha estado atada por la polio desde que era una niñita, y tiene como unos 30 años de edad, la niña más afligida que ustedes alguna vez hayan visto. Yo he orado por ella varias veces, he visto a inválidos casi como ella ser sanados, sentados allí al lado de ella. Una familia de gente fina, si yo tuviera el tiempo para contarles a ustedes la historia de su padre cuando los doctores lo habían desahuciado. Cuatro doctores lo vieron y dijeron, no hay una esperanza. Yo lo di por vencido y lloré. Y le pedí al Señor que se lo llevara. Fui a casa, vi una visión y allí estaba un predicador riéndose de él porque él estaba creyendo en sanidad divina. Él me dijo, dile al Señor Wright, que así dice el Señor. Él escarbará la sepultura de ese predicador que se está riendo de él. Y él lo hizo, y él está viviendo hoy saludable y feliz, y las cosas que han sucedido. 54. Pero esa niñita afligida sentada allí, yo nunca podía entenderlo, porque él no me podía dar una visión para esa niña. Estábamos, el señor Wood y yo, estábamos cenando allí, y fui allí. Él hace el vino de la comunión para las mesas en la iglesia, y yo fui allá para recogerlo. Y esa niñita me dijo, ella dijo, hermano Branham, ¿me conseguiría un conejo antes que usted se regrese? Y yo dije, seguro, Edith. El hermano Wood y yo iremos y te conseguiremos un conejo. Y cogimos el rifle y nos salimos y nos habíamos ido por un ratito y cazamos dos conejos y regresamos. La señora Wright tenía la cena lista para nosotros. Ahora, su hija es una viuda. Ellos son pobres. Ustedes no saben cuán pobres son. Ustedes de aquí de California no saben lo que es la gente pobre hasta que ustedes entren en algo así. Ella vive en una chocita de dos cuartos, allá en lo alto de la colina. Su esposo se mató hace 2 años en su propio tractor, un alcohólico. Se volteó y se quebró su cuello y el muchachito lo encontró. Y ella tiene 2 hijos adolescentes como que se estaban desviando sin el padre. Y esa pobre mujercita cristiana, callada y humilde, yo nunca le he oído levantar su voz en su vida. Y ella estaba escarbando en esas colinas allá arriba, cultivando en ese terreno de cangrejo de agua dulce, tratando de cultivar una pequeña parcela de maíz para cuidar de esos hijos. Un panorama tan lastimoso. Párrafo 55. Y nosotros estábamos sentados a la mesa hablando y ellos sencillamente me aman.
Tienen un cuarto allá que yo lo llamo mi cuarto cuando voy allá. Solía pastorear la iglesia bautista allá en Milton. Y así que yo tenía un cuarto en el cual me quedaba con los Wrights. Y yo dije, hablando acerca de visiones, yo dije, ahora como ustedes saben, yo les había dicho acerca de lo que sucedería. Yo dije, ahora como uno tiene que tener algo, la única cosa que yo sé es que tendrá, si alguna vez sucede de esa manera, será una fe que Dios tendrá que darme. Porque cuando esa unción vino sobre mí, simplemente parece como que hay una super fe. Yo dije que se levanta en mí algo en lo que no hay una sombra de duda. Y yo dije, oh, cuánto confío. Yo dije, así como cuando he estado teniendo visiones, cuando el Señor me decía en una visión, ve, haz cierta cosa, una cierta, bueno, hermano, no había pregunta en mi mente, yo solo iba a hacerlo. Nunca falla, así que simplemente tiene que suceder. ¿Ven? Uno tiene que creer que lo que está haciendo, uno tiene que tener fe y confianza, y yo sí la tengo en las visiones. Cuando la visión, miren, esto pudiera sonar radical, pero si el Señor Dios, quien está aquí en esta plataforma ahorita, y puede decir el secreto de todo corazón aquí, o decirles a ustedes lo que será o lo que no será, ustedes saben eso, ustedes lo ven noche tras noche. Si él me dijera que George Washington se iba a levantar mañana de la sepultura del Cementerio Nacional, yo invitaría a todo el mundo para que viniera a ver que se cumplió. Eso es exactamente correcto. Yo creo en él. Él nunca me ha fallado. Yo he visto visiones desde que yo tenía 18 meses de edad. Y ni una sola vez ha fallado y nunca fallará porque él es Dios. 56. Y así que entonces yo estaba hablando de esa manera y yo dije, ahora, si el Señor me dijera una cierta cosa que sucedería con, como la pequeña, su pequeña hermana inválida sentada aquí, la pequeña Edith. Y ellos eran gente pobre, pero yo era bienvenido. Tenía una vieja, gran olla vieja de frijoles, frijoles pintos cocinados con pan de maíz y rebanadas de cebolla. Y que si puedo comer eso, Así que yo fui criado con eso y yo estaba comiendo y teniendo un buen momento. Y mamá Wright me había cocinado un pastel grande de cerezas, como ustedes saben, del arbolito allí del que solía ayudarle a ella a cogerla. El señor Wright está en sus 80s y ella tiene 70 y algo, y con esa niña enferma. Así que yo haría cualquier cosa que pudiera por esa gente pobre, 57. Y estábamos hablando acerca de edificar la nueva iglesia allá, el tabernáculo. Y el señor Wright me dijo, ¿cómo van las ofrendas allá en el tabernáculo? Yo dije, hermano Wright, yo no estoy allí lo suficiente como para saberlo. Y dijo, ¿sabe qué? Dijo, Hattie quería ofrendar $50 para esa iglesia. Y el hermano Robertson, el síndico de la iglesia, uno de ellos, el presidente, no le permitía darlo. Dijo, porque eso le tomaría a ella como 6 meses escarbando por esos $50 en esas colinas allá. Y dijo, pero ella dio 20. Y hermano Granja, ella quiere. Yo pensé, ¿sabes qué? Yo tengo $20 aquí en mi bolsillo. Neda me los dio para que comprara algunos huevos. Yo dije, simplemente le daré a ella estos 20 antes que me vaya de regreso. Y solo ella está retirada de aquí y nadie lo sabrá. Así que yo le había comprado cajas de hielo y cosas porque sentí tanta lástima que ella estuviera allá. Esa madrecita tratando de trabajar en esa colina. Y así que yo pensé, le daré a ella estos $20. Eso es lo que haré. Cuando yo me vaya, yo se los dejaré disimuladamente para que ella los reciba. Y esos son sus $20 que ella pagó allá en iglesia. Así que yo pensé, yo le daré eso a ella. Así que cuando yo dije algo, me dijo, pero tu señor se paró un día al lado de una pared y vio a hombres ricos poniendo miles de dólares en el tesoro. Y una viudita vino y ella únicamente tenía 3 centavos, todo su sostén. Y ahora,
¿Qué hubieras hecho tú si tú hubieras estado parado allí? Tú hubieras visto a esa viudita poner esos 3 centavos y tú hubieras corrido y dicho, oh, no, hermana, no haga eso, no haga eso, porque tenemos bastante aquí, no necesitamos eso. Pero Jesús nunca le dijo que no lo hiciera. Él le permitió seguir adelante y hacerlo, porque él sabía que él tenía algo para ella más adelante en el camino, ¿ves? Algo un poquito mejor, ¿ves? Así que él sencillamente la dejó. Dios ama al dador alegre. Amén, Señor. Así que yo dije, bueno, entonces guardaré mi dinero en mi bolsillo, ¿ven? Eso está bien, entonces lo dejaré así porque quizás el Señor, 58. Y estábamos sentados allí y yo dije, ahora estas visiones que vienen, ahora escuchen atentamente. Ahora estamos preparándonos para cerca a algo más. Ahora recuerden, de esto ha sido menos de 2 semanas o hace como unas 2 semanas. Y yo dije, la cosa que me confunde, hermano Wood, y él estaba sentado como aquí a mi lado, todavía en la mesa, en un viejo porche pequeño allá afuera. Lo habían encerrado con tela de alambre. Lo habían encerrado para tratar de hacer otro cuarto de él y una casa de tajamaniles viejos, hoyos por donde quiera, y yo dije, lo que siempre me ha perturbado sobre esas ardillas ha sido esto. Yo dije, ¿de dónde, hermano Wood? Yo dije, debemos ser buenos cazadores de ardillas. Yo he cazado desde que era un muchachito, y yo dije, y usted es un cazador experto, y yo dije, desde muchachitos hemos cazado ardillas. Bajo esas condiciones, hermano Wood, ¿de dónde vinieron esas ardillas? Yo dije, no me lo puedo explicar. Yo estaba parado allí mismo mirando los campos. Y yo dije, ¿habrá una ardilla allí mismo? Yo había estado sentado allí por 45 minutos y tan pronto que bajaba mi dedo, allí estaba la ardilla. Y cada vez fue de esa manera, la ardilla vino de la nada. Párrafo 59. Y yo dije, la única cosa que puedo pensar es que sería esto. Cuando Dios estaba tratando de decirle a Abraham que, como iba a bendecirlo, yo dije, si este es mi nuevo ministerio que está entrando, algo más grande que él finalmente confirmará en ese pequeño edificio. Yo dije, si es eso lo mismo que Abraham, la cosa que Abraham necesitaba era un sacrificio en lugar de su hijo, en Génesis 22. Y entonces cuando Dios detuvo su mano de sacrificar a su hijo, había un carnero allí. ¿De dónde vino ese carnero? Él estaba a 100 millas, 160 kilómetros de la civilización, allá a 3 días de camino. Cualquier hombre puede caminar 25 millas, 40 kilómetros al día. Yo camino 30 y 35 millas muchas veces, 48 kilómetros y 56 kilómetros respectivamente. Y hoy viajamos por automóvil y demás. En aquellos días su única manera de viajar era o cabalgando un burro o caminando. Y él estaba allá a 3 días de camino. Y luego levantó sus ojos y vio la montaña a lo lejos. Y aparte de eso, él estaba en la cumbre de la montaña en donde no había agua. ¿Y qué estaría haciendo el carnero allá arriba? Lo hubieran matado las bestias salvajes si es que hubiera estado alejado de la civilización. ¿De dónde vino el carnero? Esa es la razón que Abraham llamó el nombre del lugar Jehová Jiré. El Señor mismo proveerá un sacrificio. Él es capaz de hablarlo a existencia. Yo dije, si el Señor estaba confirmando mi ministerio allí para que yo supiera que Él iba a ayudar a su pueblo y me iba a permitir que yo lo hiciera, yo dije, entonces el mismo Jehová Jiré. Yo tenía necesidad de una ardilla igual que él tenía necesidad de un carnero. Y yo creo que Jehová Jiré la puso allí por su misma palabra hablada. No fui yo de todas maneras, porque yo no sabía lo que estaba diciendo. Él mismo lo dijo. Párrafo 60, por último. Y la calladita hermana Hattie estaba sentada allá atrás con un gorrito polvoriento puesto, como lo usan allá las mujeres campesinas. Ella se había puesto un vestidito limpio para venir a ayudarle a su madre a cocinarme una cena.
y estaba sentada con su mano de esta manera y dijo, eso no es nada más que la verdad. Ella dijo la cosa correcta, aquí está mi Biblia. Y como un siervo de Dios yo digo esto, yo apenas podía oír lo último que ella dijo. Su madre estaba tratando de decir algo, pero no la oía. Yo, al momento que ella dijo eso, ella dijo la cosa correcta. El Espíritu del Señor me dijo, dile que pida lo que quiera y tú dáselo a ella. Yo no podía hablar. Ese cuarto, todos se sentían extraños. Yo dije, hermana Hattie. Ella dijo, sí, hermano Branham. Yo dije, así dice el Señor. Diga cualquier cosa que usted desee. A mí no me importa que sea. Si usted quiere saber que Dios ha dado este ministerio, diga cualquier cosa que usted desee. Así dice el Señor. Si usted la dice, yo la diré tras usted y usted la recibirá aquí mismo. 8 personas estaban paradas allí mirando. Ella dijo, hermano Branham, ¿qué debo decir? Yo dije, depende de usted. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este compañerismo. Agradeciendo a Dios, a todos ustedes por esta compañía, mis amados hermanos, vamos a darle gracias para despedirnos. Gracias, Padre Celestial, por esta grande oportunidad y el privilegio, Señor, que tú nos has dado el lecturar estos grandiosos mensajes, porque tú cumpliste tu palabra en Malaquías 4:5, tú prometiste enviar a un profeta, tú dijiste, de aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Oh Padre amado, entonces Él vino en la escena y abrió todos los misterios. Esa es la razón por la que Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, Padre amado. Gracias en esta tarde, en esta noche que tú nos has permitido entrar en la escena de tu palabra, Padre amado, que quede plasmado y bien grabado en cada uno de vuestros corazones. Si hay un día más del día de mañana, continuaremos con este compañerismo glorioso, Señor, que tú nos has dado. Glorioso tiempo, Señor, que tú nos has permitido a vivir, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio. A los hermanos y hermanas también que han estado en la cena, Señor, te decimos muchas gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias, Padre. Amén. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Hermana Reina. Dios le bendiga, hermana Rosalía. Dios le bendiga, hermano José. Hermana Margarita, Dios le bendiga. Amamos por revelación.
144